Let's do this. Go, go, go. ¡Dejar los patones para nada! ¡No! No! Está bien como es. Oye, ¿sabes qué? Que se me olvidó en la intro? Sí, poneme a <laughs> mí. Bueno, giro <¿qué tal? risa> eh Buenas tardes y que Dios te bendiga. <laughs> no, 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 Buenas a todos amantes de los LGTV, hijo, y bienvenidos, soy Spormania al programa programita de los deportes ¿En dónde? Atención, cuidado, cuidado, se viene, porque hoy, o oh, habéis entendido sí. bien, hoy es... Tremenda final de ¡Un Vamos, vamos! Vamos, éxitos, éxitos. Podemos hacer, podemos hacer el chofe este de la rana esta, es un placer anunciarles Uf. que hoy es tarde de final de... Es Super verdad, ¿por qué no está eso hecho. Deberíamos. ¿Pero está por ahí o no está por ahí? Ojalá. No, lo habría robado como un perro. Yo lo habría eh, robado, hombre. pero no lo voy a hacer. Eh, hombre. Bueno, si, 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 si le das like no, no es robar. Es que, con lo bueno que le robando. Es <laughs> 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 Hombre, vamos a ver. Lo primero, estabais hablando de no sé qué, de astrofísica en el chiringuito. Me interesa, claro. por favor. <laughs> todas por todas No, es que yo no sé por no porque nosotros no tenemos un astrofísico como en el chiringuito. ¿Cómo que? O sea, ¿podrías continuar con eso de astrofísica? No, en el o sea, estaba leyendo aquí. Hombre, tenemos. El, tenemos el mar pone, El astrofísico del chiringuito explica los motivos por los que Guardiola ha contratado a uno. O sea, que ¿Qué? ya en vale. el fútbol están contratando astrofísicos y nosotros aquí, que lo más parecido que tenemos es Quentin, ¿no? Lo decía el ángel. Hombre. Tenemos a Mellado a ver. que vive en el planeta Comedia, si te sirve. Pero, a ver, el tema, el tema de un astrofísico en el deporte puede ser útil. Si quieres o pretendes, en mi opinión, calcular trayectorias y tal, pero… pero claro, vamos a ver, al arquitecto de real que... lo echaron ya, ¿eh? Le despidieron hace tiempo al arquitecto. Ya sí, arquitecto, pero, era... pero, pero luego Pero lleva a ver, gato, Pero eh. a ver, a ver, a ver. Solo queda el astrofísico. Vamos a ver, pero vamos a ver. Es una persona que utiliza. Espero que contrate a un técnico de una central nuclear para, el pro... para la próxima temporada. Pero vamos a ver, ¿es una persona que utiliza su profesión para dar explicaciones de temas de... futbolísticos? Sí. O sea, ser, ¿no? claro, ¿utiliza claro. La, a, la astrofísica para explicar por qué no sé qué rollos de lo de Guardiola? Eso es. Sí, no eh, a en, ver, ver, en final... verdad sí que podría tener utilidad en este sector, ¿eh? Para, por ejemplo, calcular la, la trayectoria de. La trayectoria de Sky en la ladera de Soloku, de, de, de más de Diamante de 4. No, no hablo de. Que, que a lo mejor se va a interpretar mal, pero es verdad. Al final tiene que mirar movimientos… o sea. Eh, ¿Cómo se, Es que no quiero decir astro… astrológico, o sea, y... creo. <laughs> A mí me hace mucha <laughs> bueno. gracia cuando luego la gente viene a esta casa y dice eh, no, pero... a este programa y dice, es que esto es el chiniquito. Pues ya me gustaría a mí tener aquí, yo qué sé. De hecho, ojalá, no, ojalá pero, no pero, sea un pero, examen si de, de que, física, ¿eh? A mí un electricista. verdad que cada vez se usa más ese tipo de A mí de un cosa, ele... a me gustaría tener. Control, la punta por ahí para pedírselo a, a José. Un, electric... un electricista para explicar lo iluminado lo iluminado, que son algunos, con algunos fichajes. Por ejemplo, eso estaría bien. ¡Ojo! ¿Sabes? Pero en verdad, imagínate un examen no. de física. Eh, si ese 2V cae desde 40.000 metros pero, de altura. Espera. ¿A qué velocidad? ¿A qué? ¿En qué posición terminará? Espera la un segundo, un segundo. Control, ¿has vuelto a coger el micro para hablar cuando tienes los cascos? Sí. Tienes ya por ahí. De hecho, electricista, de hecho ¿eh? me han pasado dos cosas. Una, he cogido el micro. Sí. Dos, estaba muteada. Vale. O sea, vale. y me he desmuteado y aún así puedes comprobar que estoy hablándote con el micro en la mano. ¿Por qué dejar Pero... el micro de una vez? Hombre, ya. Vale. Vale. Eh, a mí también me gustaría, por ejemplo, un, eh, pues para entender el comportamiento de algunos jugadores, un adiestrador canino. Me gustaría también. César Millán. Eso estaría sí, porque bien. Especial ha sido un poco perro, ¿eh? Este split. <laughs> sí, bueno. Eh, cositas de ese estilo. Cositas de ese estilo, la verdad. A ver qué pasa. Eh, por, <laughs> yo, de paso, voy a saludar a la gente. Oye, Araujo, si ¿sí te puedes pasar, ¿no? Araujo, vente ahora. Es que Araujo ha nah, hecho la muy ocupado de, de, de los Está muy ocupado tío. subiendo fotitos en la playa Instagram. ya veo ya. ya. Eh, por favor. Por favor, Araujo, por favor, te lo. Mando. Pero hablamos de Araujo o de José con eso. Eh, oh, no lo sé. Oh, tal, ara, ahora mismo de Araujo. ¿Pero Araujo el del Barça o el de la LUB? Roland Araujo. Ah, que, ah, que no, son el, no son la misma persona. Yo es que todavía Pero, no sé ¿sí no? cómo se pronuncia. Claro. Por Primera la tarde, Superliga, por las mañanas Entrenamiento. Yo es que todavía no sé ni cómo se pronuncia. ¿Es Araujo o Araujo? Hombre, hay, una, Araujo, ¿Hay un no? acento hay que te guía acento, ¿no? un poco, ¿no? Es que Araujo, claro. no me he fijado, no me he fijado si tiene acento o no. Bueno, el al menos un filólogo, no pasa nada Es que no me he fijado Lo que está claro es que a este Araujo hay que ponerle apellido Magala, ¿vale? Y mientras hagas eso, todo va magala Qué espectacular Vamos a presentar a la gente Hoy vienen, a ver, en teoría Y usted tenemos un programa de loco Os voy a confesar que como estamos súper liados porque hay mucho trabajo que hacer Fu eh, creo no. que ibas a decir que estamos superligados porque es la final de la Superliga. No, Perdón. a no. Sí, la verdad, yo un poco de No me he despegado del teléfono. Eh. De eh, hecho, no, no, he no, no. Dormir, Estos están de vacaciones en la final de hoy. Estos están de vacaciones. Están de vacaciones. Están de vacaciones. Han visto que el tema de hoy ah, es sobre la final de, de Superliga. Vacaciones, vacaciones, y han dicho: vacaciones, vacaciones, ¡Vamos! Vamos. De hecho, yo todo, todo lo desligé en una semana, amigo. De hecho, me he ocupado. Me he preocupado por la Exacto, yo y me veo me preocupado por la continuidad de este programa, ¿eh? digo, A ver si Ayuste. a usted le ha pasado algo, ¿no? A usted ¿eh? se le han pegado las sábanas, digo. Lo que no me pasa, lo que no me pasa a mí. Eh, ¿Quién viene hoy? Hoy quiero que viene Javier de Monkeys. Hombre. Luego viene eh, el psicólogo del Betis. Lo tenemos aquí, de hecho. Eh, no tenemos eh, a Reset. Tenemos un video. Gracias. Reset from Galicia. Eso es. De G2 Arctic Luego viene, atención, eh, Marco Mourao, tremendo. Viene from, from Murcia. Viene Future. Okay. Viene Future From, no sé, no sé. from Asturias. Viene Gente del VP, que entiendo que es Champi o Mellado, no lo sé. Y from por Marta último, Baunte, ¿no? te imaginas que ahora La es Academia. Jordi Suler. ¿En ¿Qué entre Jordi Suler y por último viene eh, Mauro Gary Ahí está, que lo no sepáis. Eh, Madrid también. Y van a dar Oye Los del P por cierto From Cataluña Catalunya From Catalunya, ¿eh? from, from no sé, Catalunya. Ya, ya, Hay gente ya. con la que hay gente con la que no he hablado rollo pues Mad Lions, Giants y no sé qué equipo más porque se, porque se me ha pasado No me ha dado tiempo No le he podido escribir a todo el mundo Y no le he podido coordinar Lo siento Para otro final de Super Pues ya sabes quién vista. va a tener la faltadita en el calendario Yo estoy ahí no sé bueno, no tenía de Entonces Pues, pues este, tú, 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 así, tú, seguro Así está la cosa, así está la realidad <laughs> que yo os traigo Porque hoy vamos a hablar única Control, Lerion, eh, le, por favor Única, exclusivamente de la final de Superliga Que es hoy a las 6 de la tarde Y yo le quiero preguntar, gente desde chat Vamos a ver, vamos a ver Eso también lo hacen en el chiringuito seguro eh, Por ejemplo Voy a, vamos a preguntar, a inicio de programa, ¿quién queremos que va a ganar? Uf, joder. Yo es que ya no sé qué estrategia seguir. Pero, pero que no hemos acertado ni una en todo el año. Sí, yo, usted, acerté, o sea... yo, acerté, yo acerté UCAM, yo acerté UCAM, pero, pero claro, luego dije que, que G2 iba a ganar 3-0 y pasó <laughs> lo que pasó. A ver, Toa, eso, tú piensas que no que está… No hemos dado ni una, ¿eh? eh Giants. O sea. Ya, pero eso, o sea, lo de Giants como excusa valía, pero es que el resto pues, tampoco ha ido demasiado bien, ¿no? O sea, vamos a ser honestos: ya a final de temporada se caen las caretas, no hemos dado ni una. Bueno, yo he de decir pero que caí pues de primero y bueno, siendo el que menos partido ha para sí? la Quedamos primeros. Que... No, vamos a bueno, ver. Verdad, verdad, no me han ido, no ido, no ido tan mal las predicciones de semis, ¿eh? En una, hacerte el equipo y en otra, hacerte el resultado, pero bueno, fallé el equipo. <ríe> <ríe> así que bueno, ni tan mal, 50-50. ¿Quién gana? Voy a hacer la pregunta, ¿quién gana? Betis Ucam. O sea, ve, hagamos, hagamos repaso de cómo empezó esta competición. ¿vale? Esta competición empezó donde G2 Arctic estaba siendo favorito, Betis empezó a ganar algún partido y Giants se estaba comiendo un montón de nada. Ayer, que porque vino a tira y estuvo hablando tranquilamente de todo este tema comentó uh -huh. eso comentó que para él eh, le tardaron quizás demasiado en tomar la decisión de cambiar porque la verdad es que todo el mundo estaba estaba trabajando mucho pero la realidad es que de repente, Cream Real Betis, que prácticamente nadie contaba con ellos, empezaron a ganar muchísimos partidos. Luego, por hablar de otros equipos, todos empezaron a ganar algún que otro. BCN Squad también iba ganando. Y Monkeys también ha ganado, eh, no sé si más de los que se preveían, pero bastantes. ¿Es esta la…? la... Hemos tenido muchas, ¿eh? Va vamos a acotar un poco. ¿Es esta la Superliga más loca que hemos tenido? Hombre, sí. sí. Bueno, eh, cuidado, no sé si cuidado. Yo, yo es que recuerdo la de Splice y Origen y a mí se me pareció increíble también, ¿eh? Mm, Sin oh, saber de lo, de lo. cómo es la final, yo creo que no supera esa. La, la verdad, o sea. Salvo más que, que porque acuérdate más que por cómo, cómo se dio? ¿Por cómo claro. se dio? Porque, y, y porque Splice Viper sí que es verdad que al principio de temporada porque, todos le quedaron, colocábamos sí, primero no no, no no en temporada que que se 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 caros, ¿eh? que Con que un 8-10. Exacto. Pero Exacto. además, es que fue una jornada de desempates donde tenían que darse un montón de carambolas ocurrieron y todas. Hecho De hecho, se, se dieron. Creo que ese fue, me... fue el mejor split de la historia de Superliga. O sí. sea, Yo... empataron no. con Movistar, Ryder y eso que sube. Yo creo, que 2v, sí. Yo creo todos que sí, tenían 8-10. De esos tres equipos tenían 8-10. Y el que se metió. Fue Splice Vipers, o sea, que es que fue una carambola estratosférica. Pero, yo es que ese split lo recuerdo con mucho cariño, eh, la verdad. O sea, ya, pero el... también es verdad que si, si no hubiera ganado Splice Vipers al final, o sea, yo creo que fue por esa por esa circunstancia, mientras que yo creo que en esta temporada sí que ha habido muchas más sorpresas. Hay una final que nadie se esperaba, gente eh, teniendo rachas muy buenas y luego cayéndose, como le pasó a, a, a S2V… Ganando la temporada regular G2 Arctic, estampa en, en playoff. Yo creo que en esta temporada es que es todo. Todo ha sido una, una locura y en esa, aunque al final pues tienes la historia de, de Splice Vipers, pero el resto sí que fue más o menos normal. ¿no? A mí, en general, yo voy a ser sincero. A mí me ha gustado bastante también la, la Superliga y además me quedo las, las palabras de, de control que un día la estábamos viendo y creo que estaba. Y Monkeys ganando no sé quién. Y dijo que se quede la, la calidad quien quiera, que esto es lo que vale la pena. ¿vale? Eh, esto, stop the count. Stop the count. A mí me hizo Yo me quedo, me yo la me la quedo risa. con la magia, ¿no? Eso es. A mí me Eso hizo la, la, la risa. Verdad. A mí me hizo la risa. Vamos a repasar un poquito los equipos pues, que no han podido llegar hasta aquí. Así es la tristeza. A ver qué les ha pasado a cada uno de ellos. Eh, vamos a empezar hablando de. <laughs> vamos a empezar hablando de Monkeys. Claro. No, vamos a empezar hablando del último equipo que es Bethane Squad. Ah, vale. Bueno. bueno, 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 bueno. ¿Qué no le ha pasado a este equipo? ¿No creen? A ver, pero le ha pasado ¿sabes algo. Que, ¿Sabes qué no le ha pasado? Tener Gaming House. Tener Gaming House, eso seguro que no lo ha pasado. Claro, o sea, veces en squad al final, eh, pero iban a tener Gaming House al final, ¿no han tenido o cómo ha pasado esto? Hombre, yo, a los jugadores pero, les sí. dijeron que sí, ¿no? Hombre, pero si, te, ah, si tenían si tenía, si tenía la mejor Gaming House, cada habitación personalizada como al gusto se, del jugador. Seven Mila lleva engañando a sus jugadores tres split hala, hala, hala! No, Blob, blob, blob. Eso son declaraciones de Blob Yo, no, aquí, no tenemos eh, No hemos hecho Tal investigación, pero eso son Palabras de Blob eh, Hombre, yo do, me, ciño, me ciño a, En el primer split, cuando hicieron la movidita De, de origen Hombre, lo, y lo en este split estuvieron ¿no? todo el split Diciendo que iban a tener Gaming House Que sí, que ya estaba hecha bueno, que, Y, que y le recordar iban a a todo lo que bueno. hicieron con, con Rulchen Y estas vainas bueno, pero yo, pero eso son, primero, esos son dos splits, eso para empezar. ¿Sí? Y segundo, yo también os quiero señalar un poquito que hay jugadores que no saben por dónde les da el aire y no saben lo que les prometen y les dejan de prometer. ¿Vale? Como data. Como data que yo os dejo sobre Alguno la mesa? de ellos, como dato, por cierto, de los que han estado jugando este año en BCN en Squad, ya tienen lo de Free Agent, Ah, sí. En, en Todos, de hecho, sí. lo tienen en el avión, sí. creo. Ah, sí, sí, sí. pues mira. Eh, Yo luego, el dato. luego, el otro equipo. Madre. S2 sube. Son dos boludos. Empezó la temporada muy bien. Aquí se le empezó a hypear bastante. Joder. Pero luego cayeron en picado. Y... Pero de estar empatados, creo que en primera posición, con G2 Arctic, a quedar en novenos. Atención, ¿eh? Atención a cómo va la cosa. Ahora el equipo se de Seto Sube, pues ha dicho, vamos a cambiar la vaina, vamos a cambiar todo esto y ya está. Luego también claro, está ahora otro... equipo. Se quedan los dos boludos, Nick Serino y Naru. Se quedan los dos boludos. Pero, y luego ahora queda... Y e Monkeys también. E y Oye, y e Monkeys, vamos a decirlo. Hay que reconocerlo. Buen split ya. para iMonkeys, e ¿eh? Se a puede ver, decir ya. Yo creo que, que, yo creo que hay que reconocerlo. Ya, y e Monkeys como organización. Y como ha equipo, aún hombre, a hombre, Windeman Lions. Eh. Hombre, bien, sí, bien, bien, bravo. bien. A, a, a ver, y luego, una no cosa, como... y luego una cosa que, que achacamos muchas veces a los equipos. Eh, para mí, de los mejores de la liga en, en redes. Que es una cosa que sí. a veces pasamos por, por alto. Pero luego, cuando nos falta, siempre nos preguntamos: bueno, pero estos equipos, ¿por qué apenas les conoce nadie? Eh, Te podrá gustar más o menos. Pero yo, al menos este año, he sabido que ese equipo existe y hace cosas. ¿sabes? Que ya es más de la mitad de los equipos sí, que señor. hay. El, el tema Backstrike. Eh, que... Tengo con iMonkey sobre todo es que por primera vez en… Bueno, no sé el split pasado porque yo estaba, bueno, ocupando sitio, ¿no? Eh, <laughs> pero es la primera temporada donde yo no escucho nada negativo hacia el equipo, de los jugadores, ¿sabes? Y ese para mí es el gran logro de iMonkey realmente, como organización. <laughs> de hecho, he escuchado? De hecho yo, 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 yo he escuchado cosas ¿Es positivas también. Sí, sí, o sea, no sé, eso es bueno como. Y veo, por ejemplo, a… Hombre, desde limonkis e de Future Hasta este, pues… Está bueno, claro que es que el de, future, el de future, como él dijo Algún bueno. día se enterará la gente hombre, de por qué Fue trágico, fue trágico <laughs> Bueno, fue es trá que trágico, eso fue… Eh, espectacular, espectacular eh, Ahora sí, ya tenemos aquí Tenemos aquí a uno de los, de los implicados no estamos Imokis, hablando bien, eh Javier, sí, de señor. Tu el señor Javier. Pasa, Un aplauso Pasa, para Javier, Pasa. ahí está. Vamos, Javier. Vamos, oye, oye, eh, Javier, eh, dinoslo. Eh, ¿Habéis denunciado a Imokis por, algo, por algún problema que hayas tenido? o, ¿Cómo? o Cero denuncias. Que cero denuncias, pues, ¿no? Literalmente, o sea. No es que no haya sido un problema, es que literalmente nos han dado más cosas de la, en plan de las que nos iban a dar. ¡Túmalo! ¡Tú no, o sea, yo, 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 por ejemplo, en mi caso personal, no soy mi compañero, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, las setas que tengo detrás, en plan, me han hecho ellos y sin yo pedirlo. En plan, un día me levanté y dijeron, tomo una seta y yo, ah, pues gracias pues, qué ¡Joder! Sí, 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 en plan, yo, también, también voy a decir que, claro. Llego a streamear dos días más en la gaming room y Nix me mete tal hostia que va a salir volando. ¿eh? Entendible, entendible, por otro lado. Entonces, tenemos, que... tenemos fuentes externas que confirman eso, sí. sí por eso. También. Eh, Javier, buenas tardes. Te voy a preguntar por… Hoy es la final de Superliga y yo quiero que me digas quién crees que va a ganar y por cuánto. Tu predicción. Vale, yo voy con el Betis y voy con el Betis 3-1. Y voy con el Betis ¿Por porque… Porque he visto las otras semifinales contra G2 Arctic Y en plan, creo que Lebron va volando. Creo que es uno de los mejores jungles by far ahora mismo. Sí. Y además creo que Miniduque, en está jugando muy bien. Entonces creo que en medio jungla, para mí, el medio de Ucam es como el peor jugador de su equipo. Y creo que Miniduque y Lebron, en plan, se lo van a follar que flipas. Entonces, está, bueno, está jugando ah, no, es también como mi duque. tú, Miniduque, Javier. En relación a lo que dijiste la semana pasada, está jugando también como tú, Miniduque. Eh, mira, me, me está reventando ¿no? <laughs> Literalmente tiene la polla afuera Y estoy yo debajo comiendo los huevos, eh es normal, eh Eh... Es vale, un... perfecto, perfecto, muchas gracias. Pero, ¿Hace caso? ¿Hace caso? ¿Por qué haces ha caso? A un tío? Pero escúchame, muy ilustrativo. Muy ilustrativo, muy otra, por muy ilustrativo gracias sí, por sí. el sí, ilustrativo. Eh, Era una imagen que la verdad que no necesitaba en mi cabeza. Sí, claro. Eh, sí, 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 la verdad. podemos bautizar como la, la anécdota de, de, de mis Monkeys y Betty, ¿no? Por ejemplo. La anécdota de, la de, de, anécdota de Monkeys, sí. De, de monkeys, sí. Puede ser eh, yo te quería preguntar, eh, vaca, dices de vaca que... El peor de UCAM, pero ha mejorado en las últimas semanas y yo creo que tuvo una muy, muy buena semifinal. El Zairas y demás molestó bastante. ¿Qué opinas? ¿Qué le falta a Vaca para para estar al nivel de Mini Duque? A ver, creo que actualmente, en plan, Mini Duque tiene una de las fases de líneas más buenas o más sólidas, ¿vale? En plan, que es muy difícil sacarle ventaja. Y creo que Vaca, a contrario, es muy bueno en Bitgame, es muy bueno el LED con bueno, los personajes que les van dar y tal. Pero creo que su fase de línea bastante mala y es lo que he dicho. Medio jungla del Betis, Mini Duke Lebron, literalmente son muy buenos juntos. Creo que es la clave de que el Betis se vayamos de la final y estén ganando. Y creo que, bueno, es que les, va, les van a reventar. O sea, literalmente creo que Medio jungla va a ser Medio jungla gap. Y si no intea ni por parte de Betis ni el Top ni a Bolly, si siguen jugando sí. como que van las semis, que eran aguantan. Lebron van haciendo lo que tienen que ir haciendo poquito a poco, van guasoteando a gente y ya está. ¿Estáis de acuerdo con lo que dice por aquí Javier? ¿O creéis que va a ser un poquito.? Que, que está dando por hecho que, que demasiada gente no se va a vomitar, creo. Uf. ya. Eh. <laughs> a ver, a ver. Yo estoy hablando de que Rubio contra Oscarinin lo hizo bastante bien y espero. Sí. Se supone que. Yo, yo considero que tanto Oscarinin como Supa, como el Super, porque ahora mismo no me acuerdo, eran uno, uno, uno de los mejores en plan línea por línea. Pues entonces creo que si ahora se va a enfrentar a una gente que es un poquito peor, pues supongo que si va a dar el mismo nivel, al menos aguantaban aguantar. Por ejemplo, Rubio le diviaron 20 veces contra G2 Arctic y coño, ahí estaba el tío con sus dos huevos aguantando la línea, ¿sabes? Bueno, tenía Lebron atrás, ¿no? Pero, coño, ahí estaba aguantando. Vale, vale, ya. Ok, ok. Eh, no te vamos a molestar mucho más, porque la cosa es que aquí, en, en teoría, va a venir mucha gente. Tres, esto, esto es como. algunos se, o sea, ¿no? ¿Alguno alguno se caerá seguramente, vale, Algunos se caerá Betis 3, UCAM 1. Esta es tu predicción. Correcto. ¿verdad? ¿Cierto? 100%. Vale, vale, vale. vale. Me, me voy ya entonces, ¿no? Eh, sí, te, vamos a, te damos un aplauso, un abrazo. Un juego del programa. Un besito, Javier. Tremendo. Gracias por venir. Grande, Javier. <laughs> grande, grande. Vamos a hablar. Eh, eh, no me acuerdo quién tiene que venir ahora. ¿Quién tiene que venir, Hombre. ¿tiene que venir ahora? Pues mira, ah, el psicólogo el Betis. del Betis El psicólogo del Betis. Pero viene en 10 minutos, pone. Tengo un problema. ¿Cómo se llamaba el psicólogo del Betis? De locos. De locos. No, no, te juro que pensaba lo mismo, se tío. O sea, se se como, llama D pone, y poner... apellido locos. No, pero pone psicólogo del Betis, hombre. Estaría bien por nuestra parte llamar por su nombre, Duster, ¿no? Duster. Martín, Vale, 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 vale. En su DNA pone D, locos. Vale, ostras, que no me acordaba, te lo juro. No me acordaba de cómo se llamaba. Vale, cositas que os quería preguntar eh, para ahí hacer un poquito ya de, de recopilación es los últimos enfrentamientos que han tenido de hecho el último último enfrentamiento que hubo entre Ucam y Betis Vaya estúpida, fue papá. el desempate verdad sí, 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 sí. por y, la segunda plaza y fue que Ucam reventó a Betis verdad un poquito con... de baño un poquito, un poquito de, baño. de baño. ¿Qué pasó aquí? un poquito de Karim diferente qué pasó aquí para, para este baño táctico se fedeó que... muy desde el principio no ¿Eh? con con e. Karim creo recordar y es la típica partida que yo considero que no debería valer como, como ejemplo de nada. En un mejor de 5 podría haber alguna así, pero yo creo que no representa el nivel de los dos eh, equipos. Es la típica que en una scrim, ¿no? Eh, dices remake, ¿no? Es que se cede muy pronto. Eh, Hades, ¿no? Con, con Ecarim y, y es una partida que prácticamente a minuto 10-12 dices, vale, está acabada, pero hay que jugarla, ¿no? vale vale perfecto estupendo eh, más cositas por aquí más cositas por aquí vamos qué a bien ver. habla siempre Antonia ¿eh? es increíble <ríe> <¿Tú> <ríe> lo puedes poner música me estoy volviendo loco por no escuchar la música me, me, me vuelvo loco Anthony lo Williams dices blog eh, sí, pues sí. Eh, vamos a ver en lo que estábamos diciendo mm, yo tengo más curiosidades vale y yo quiero hablar de la evolución de ambos equipos tenemos por un lado el Betty y tenemos por otro el lado. Betis. El en el caso del Betis, era un equipo que nosotros empezamos diciendo que estaban. que iban, no iban a ganar prácticamente nada. De hecho, este equipo del Betis era el gran parte de un BCN Squad que quedó último en la temporada pasada. Con un par de añadidos. ¿De acuerdo? Tres de cinco. Y había. Teníamos eh, también la información de que había habido un top laner. Del de circuito de tormenta que había rechazado entrar en el equipo. Un top liner que, que se llama Mirwin, de hecho. O sea, un es, top laner que se llama Mirwin. Eso es. Ese es el muchachito. Claro. Entonces, en digamos que nosotros ya veníamos un poco con las expectativas en plan. Buf, regular va por aquí la cosa. Pero la verdad es que el equipo es. Creo que perdió la primera partida, si no me falla la memoria. Pero prácticamente a partir de ahí. Arrasaron prácticamente sin problemas. Tuvieron, digamos que si tenemos que definir la curva de, de Betis, tuvieron una subida bastante alta, donde estaban eh, peleando. Hubo. Hombre, fueron líderes también. mucho tiempo. No, no, creo que nunca llegaron a ser líderes. Yo creo que sí. ¿no? El Betis, compartieron, sí no compartieron liderazgo. Compartieron liderazgo. Sí, claro, pero estaban ahí, vamos, sí, líder. Claro. Eh, co-líder, eh. bueno, co-líder. Co-líder. Co -líder, co -líder, co -líder, co líder pero okay. el co-líder es el líder también. Vale, vale, okay, claro, claro, vale, vale. Claro. Vamos vale, okay. a añadir el matiz, por, no pasa nada. Por si vale, no lo sabéis, líder. co se pone delante cuando son varios que, que comparten la misma posición, Juste. Eh, bueno, a mí, blog sí, dándole clases a un filólogo me falta, sí, cómeme los vaya. cojones también tiene, <laughs> tiene co, ¿eh? eh luego tenemos. No tiene? No. <laughs> Luego el, el equipo, pues, vino aquí incluso Mini Duque y dijo Bueno, chavales, que sepáis que estamos ganando, pero luego vamos a perder y vamos a perder un montón y además sabe, no eh, perdieron eh, tantas, eh. no perdieron tantas como el propio Betis dijo, pero sí que es verdad que al final, en, en el último momento, podrían haber estado en segunda posición si ganaban el eh, desempate contra el equipo de UCAM, pero como lo perdieron, se fueron a la cuarta, que les valió verga porque ganaron igualmente a todos sus rivales y ahora los vamos a tener en la final. Luego, en el caso de UCam, lo que pasó fue. ¿Os acordáis de UCam al principio? Cojones, varios jones. <laughs> o que comparten jones, ¿no? Los dos. O sea, ¿os, acordáis? O sea, ¿Os acordáis? Lo que pasó de UCAM? con UCam al principio. Lo... Hombre, el meme, Hombre. el meme de gana los lunes, ¿no? Solo. Dale. Claro, o sea, UCam. O sea... Ah, hablamos de eso. Es que no, mmm, no, no tenía mucha identidad. Vaca jugaba. Bastante mal. Tenían a los dos jugadores estos que no que no conocíamos, pero han evolucionado. Eh, básicamente te voy a preguntar por, por la evolución de UCAM. Pero eh, estos sí que han sido en plan, estaban abajo y se han venido arriba sí. como unos desgraciados. As ¿Qué te ha parecido sí. la, la evolución de, de, de UCAM y quién crees que es el que más ha mejorado? Pues en primer lugar me ha parecido sorprendente porque me cuesta, o no, tampoco es muy típico de ver en Superliga un equipo que evoluciona paulatinamente, que empieza por abajo y tal, pero es un equipo que. Creo que uh, al tener dos jugadores desconocidos empezó jugando muy a lo que ya sabían, o muy asegurado sobre sus bases, sobre todo vaca y Plasma. Y creo que pronto, con el devenir de las partidas, solamente con los entrenamientos y tal, encontraron un nuevo estilo, precisamente basado en sus dos nuevos miembros, que parecían al principio no tener tanto peso dentro de, de partida y al final les vimos como una dupla que siempre jugaban carries o que eran capaces de sacar el carro por su cuenta, se dúo entre Dridi y entre y entre Ades. Me parece que es el equipo que ha ido de menos a más en cuanto a en, en temporada regular, o al menos al que yo le he visto una mejor progresión sin tantos altibajos. Eh, y creo que han encontrado un estilo. Yo diría que bastante único, porque tampoco hay muchos equipos en liga que hayan, que hayan destinado sus recursos a esa dupla top jungla, que ahora, que ahora mismo yo recuerde. Pero la verdad es que me ha sorprendido porque encima han demostrado que pueden jugar varias cosas. Pero desde desde luego que cuando hemos dicho estos, estos equipos pueden jugar esto y esto y esto, cuando han jugado sobre todo iniciación en, en support, cuando han jugado dos para dos en jungla de top. Para mí es cuando han sacado su mejor resultado. Uh -huh. Deberíamos tener en breve al señor Derbetti, pero por si luego viene de repente, eh, tenemos que hacer la promoción, porque aquí se hace programa y se hace promoción. ¿Vale? Esto se es hace las dos cositas. ¿Y de qué os qué, vamos a hablar ahora? Juste Ojito. El tono de voz vamos de a Sánchez ver. Drago? Eh, escúchame, atención a la promoción que vamos a hacer. ¿eh? Porque esto es, esto es algo que tarde o temprano vais a necesitar todos. Porque vamos a hacer la promoción. Una ducha. Bueno. Vamos a hacer vendría bien, pues vendría bien vamos a hacer la, la promo y pido un fuerte aplauso para el frigorífico de Hisense, ahí está tremendo dale, dale. ¿Qué entre? ojitos, cuerpo por alusiones, Blob eh, eh, Blob ¿Cómo? tiene un tremendo frigorífico eh, de Hisense este es el, 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 que no, el que nos han dicho promocionad este frigorífico RR220 yo le pondría nombres de tertulianos de aquí ¿Vale? O de jugadores. El, el frigorífico Upset, por ejemplo. Estaría guapo, por ejemplo. Bueno, este bueno. año creo no, que. Este año no, este año está bastante calentito. Sí, el, sí, el horno. Si el de Heisen, no, si está mal tirada, ¿eh? Claro, ya es que ya no. Pero el horno, por ejemplo, estaría guapo. Mide. Ojito, ¿eh? Mide 150 centímetros y tengo aquí. Uh, una atención a la acotación de control Que mide más o menos lo que control Control faltadita a sí misma, ¿vale? Y, ah, yo pensaba que era tuya Y además, es, no, 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 es de control Y mide 150 centímetros y además viene perfecto Para colocarlo donde te dé la gana Y además es gamer, porque tiene LEDs Esto es una realidad yo ah, obrisa, ah, bueno, bueno, Entonces es gamer, efectivamente entonces, es perfecto, no, es perfecto, ti, perfecto, no tiene pirólisis Tiene además capacidad de 169 litros Que eso es bastante Y tiene tres mucha sopa, eh. Tienes estantes de vidrios y un botellero. Un botellero, ya sabéis, para cuando vayáis al museo, ¿vale? Que lo sepáis. Eh, Pero hay que... En varios lo hay en varios colores temáticos. ¿Colores? Manátil, ¿En ¿no? serio? O sea, lo estoy viendo ahí en el banner, es ¿no? Que es hay es varios es colores. Espectacular. Pues ya sabéis, chavales. Eh, ¿El rojo es si hay unos si rojos buscando... y luego hay otro color. Nosotros para nuestra zona de trabajo. Ahora llamamos a Hisense, No ya Hisense tal. Un frigorífico. Tenemos ahí una nevera que eso no sirve para nada. Hisense. Tráeme un RR220 que viene de maravilla. Que sean dos. Ese mido de... casi unos 60 de control en el chat. Es como el casi oro de, de, es, de Yuste. O... Eso es cierto, eso es cierto. No, no, casi diamante. Casi diamante. <laughs> es eh, verdad, una, un, que sí, diamante, un aplauso, otro sabor. aplauso para el frigorífico de Heisels. Ahí está. Gracias. Enorme frigorífico. Oye, va, va a parecer broma, pero, pero de verdad que puedo hacer recomendación honesta de, de los frigoríficos de Heist. La sí, review, sí eh. Sí, la review, la tremenda, la tremenda Hombre, review. Hombre, me lo todo. compré con mi dinerito. Eso, y sí, va sí, bien, la verdad. Bien, eh, está, bien. está bien. Está bien, jeje. Eh, está bien, jeje. El caso. El, yo os quiero preguntar, yo tengo una pregunta. ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien puede intentar averiguar acerca de Betty? No. ¿Por qué ha ganado no sé tanto. O sea, ¿en qué nos hemos equivocado? Eh, ¿Qué es lo que no nos espera? te voy a preguntar a ti primero. ¿Qué es lo no. que. <laughs> por no. ¿Qué es lo que no teníamos no. en cuenta de Betis no. para que de repente sea un equipo finalista de Superliga? Sí. sí. <risa> <risa> no. Es que, es que no sé, no sé qué quieres que te diga, pues Yo de no sé, verdad que no. aún. O sea, me levanto hoy por la mañana, he estado mirando el grupo de WhatsApp y he dicho. Es que, claro, hoy juegan la final Betis y UCAM. ¿Cómo hemos llegado? Y, y, y luego ha sido como el meme de te preguntarás cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? O sea... Sí. Yo... yo, creo yo... Que... A ver, yo creo que hemos ido dando un poco puntadas, ¿no? Todos los días. Eh, para mí la clave es eh, esa confluencia de dos factores en la que la gente que tenía mejor roster, con más talento individual, se ha vomitado. Porque si Giants, los cinco jugadores... Juegan a su 100%, se entienden como equipo. Yo creo que sería imposible ver una final UCAM contra Crim Real Betis. G2 Arctic, un poco lo mismo, porque yo creo que tanto Scarinin como Koldo, Frescoway jugaron en momentos de la temporada mucho mejor de lo que fue ese, ese mejor de 5. Además, no jugaron para nada como un equipo. Y yo creo que a nivel grupal, a nivel de somos 5 jugadores que se entienden, que saben lo que están haciendo en la grieta. Yo creo que ahí no hay duda de que Betis y Ucam ahí son los mejores, pero por goleada. Yo, por, por yo creo que fueron creando de identidad como equipo. Yo creo que Betis, y creo que se vayan a partir de y ahí. Y, ¿no? Betis, y Betis, sobre todo, eh, una de las cosas que tiene es que yo creo que prepara muy bien los partidos a la hora de traer ideas muy claras. No sé cuánto de entrenadas están, pero como que es bastante fácil, ¿no? Hasta cierto punto ver un draft y dices. Me parece que es del Betis, ¿no? Hombre, ves el Belco, ¿no? Ves ese tipo de cosas. Sí, 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 sí. Eh, cuando está abierto, tal, y, y jugar eh, Cartus, ¿no? Yo creo que han. han traído muchas cosas. Eh, bastante diferentes. Que si sí. un día Lebron de frente aparece con el Cácix, con, el con la Serafín y el combo con el Atrox. O sea, composiciones bastante bien pensadas, que no son el clásico que hemos visto en la mayoría de equipos de de Karim, ¿no? una Oriana en medio, tanque arriba y a ver lo que pasa en el minuto 35. Y para mí esa es la clave un poquito del, del, del Betis, esa personalidad. Y UCAM creo que en lo que es un, un juego, no voy a decir tampoco 100% estándar, pero que también yo creo que ha acabado siendo muy, muy reconocible, no hacen grandes locuras como sí que hace el Betis con, con, con los drafts. Al final en la jungla, por ejemplo, vemos a Hades, que juega full meta, al contrario de lo que puede ser Lebron. Pero lo juega muy bien, ¿no? Le ves con, con el Ekarim, que, que yo creo que le saca siempre muy buen rendimiento. El ejemplo era el partido, precisamente, en el desempate contra el Betis. Eh, Udir, Olaf y Skarner, es prácticamente el único que ha jugado. Luego, arriba, si pueden tener Nar, si pueden tener Atrox, para darle también un poquito de importancia a Dridy por delante de lo que podría ser Vaca, que yo creo que cumple mucho más ese rol de pues una Oriana, un, un Víctor y, y escalar y sí. controlar el medio. Sí. Y yo creo que son dos estilos en ese sentido muy diferentes, pero que los dos a, a lo que juegan lo han lo han acabado dominando. Oye, oye, yo, oye, Shh, sh, no habléis. Porque tenemos un, invitado, tenemos un invitado y eh, el público, eh, al ser una persona prácticamente famosa del mundo de internet, quiere hablar con él. <laughs> y además le podemos preguntar. Un. Eh, es, vamos a ver, Martín eh, Toribio, ¿cómo te llamamos? Sí, Martín, Toribio, como queráis. Pues un aplauso para Martín, psicólogo del Betty. ¡Vamos! 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 Joder! Locos, ¡Vamos! O sea, ¿Cómo, eh, cómo llevas eso, no? ¿Cómo, cómo, ¿cómo llevas la de, fama? ¿Cómo, ¿cómo, de, ¿cómo de, llevas el famoso? Claro, es que. No, que va, para nada, para nada. Al final se habla mucho de locos, pero ya sabéis que esto dura una semana como mucho y <laughs> luego ya vuelvo a ser la mano derecha de, de Motroco y ya está. Eh, cuéntanos, ¿cómo ha sido tener eh, este, esta temporada? A, a los chavales, y, y cuál crees que ha sido el motivo por el que nos hemos equivocado prácticamente todos, nosotros los primeros, cuéntanos. A ver, al final es normal que os hayáis equivocado, porque es lo que me he dicho muchas veces: sobre el papel éramos un equipo para quedar de los últimos. no Tenemos tres jugadores que quedaron últimos el año pasado, dos rookies, y simplemente Motroco y yo, cuando empezamos a hablar acerca de la temporada. Eh, nos centramos en, bueno, en intentar mantener la categoría, eh, soñar con playoffs y trabajar en el día a día. ¿no? Entonces, cuando empezamos a hablar de la metodología, sobre todo pensamos que, claro, yo creo que vosotros también sabéis que llega un punto que todos son muy buenos o todos son buenos a nivel mecánico, a nivel de micro. Bueno, algunos mejor que otros, a nivel de macro, pero realmente a este nivel que no son robots, que esto no es la LCK, que no es Corea, que no es China, el equipo que es mentalmente más fuerte. Es el que seguramente gane, porque todos los equipos cometen errores. Entonces, por eso nos centramos mucho en trabajar sobre todo lo mental, de que los chicos fueran capaces de tener esa mentalidad de luchadores, de a pesar de que se hagan errores, tirar para adelante, ver la win condition, cómo nos adaptamos. Y sobre todo también trabajar mucho lo que es el ser una familia, más allá de ser un equipo de individuos jugando, que es un trabajo, no, no. Joder, estamos en Sevilla, estamos en, en una de las mejores ciudades de España, vamos a disfrutar de estar aquí, vamos a ser una familia de verdad, porque todos los equipos tienen altibajos. Y cuando te vienen mal dadas, si tú eres una familia de verdad y aprecias a tu compañero, mm. tirarás para arriba, saldrás de ese pozo. Estaría si no, Juan Pablo en Gema, sí. chicos. Somos Efectivamente. Cual. <laughs> tal, cual. <laughs> tal cual. Tal cual. Tal cual ¿no? Pero y yo tengo y una pregunta. Problema son sin estudios a. Yo tengo una pregunta desde Mira. mi desconocimiento en ese tipo de materias. ¿Esto se sí. tiene.? Se desarrolla, cuánto se puede, cuánto se puede desarrollar, cuánto sobre todo en un, periodo de, en un periodo de tiempo tan corto. Intuyo que también tendrán que poner mucho, mucho los muchachos. Cuéntame. Sí, a ver, nosotros al final cogemos a los chicos y luego nos encontramos que muchos de ellos tienen una mentalidad muy fuerte. Son chavales jóvenes, bueno, menos me digo que quizás diga, no, este lleva ya muchos años aquí, pero todos tenían mucha hambre, todos estaban dispuestos a pagar el precio de. De llegar a lo más alto, ¿no? Porque muchos jugadores de boquita, sí, yo quiero llegar a la LEC, yo quiero mejorar, yo quiero ganar, pero luego no están dispuestos a pagar el precio. Y desde el primer momento, todos los chicos se han volcado en todo lo que les hemos dicho, en trabajar en todo. Entonces, lo primero que nos centramos en trabajar, sobre todo, era el sentimiento bético. Es de decir, no somos un equipo nativo de los eSports, somos el Betis. ¿Sabéis? Tenemos mucha historia detrás, hay que sentir los colores. Y a partir de ahí, por ejemplo, pues el tema de putearlos mucho, los entrenes, hacer mil pausas. ¿Sabéis? Tener mil problemas de internet, que la mayoría de cosas vinieron solas. Entonces, esto a mí me recuerda como cuando Rafa Nadal, su tío Tony, lo hacía entrenar con bolas pinchadas. O le hacía mil putadas. ¿Para qué? Para que fuera fuerte de aquí. Porque luego esas cosas pasan en las partidas. Entonces, los íbamos puteando un montón, los íbamos poniendo en situaciones muy incómodas para que se centraran siempre en estar focalizados en el juego. Y en vez de buscar excusas, buscar soluciones. Y al final los puteas tanto que se acostumbran a estar puteados y se hacen fuertes, ¿sabéis? Entonces, un poco esa ha sido parte de, del trabajo sí. que hemos hecho. Pregunta aquí. que te lanzo, por eso, por eso, por no, eso Yo tengo, yo tengo yo No, no espera. cinco años. Antes claro. de cada programa, un problema electrónico, se va al sí, internet. Sí. Oye, yo tengo eh, una tengo pregunta. ¿Lo de, a correr, ¿Lo de sacarlos a correr también es para putearlos o cómo era eso? Sobre todo. Eso, eso. es parte de, de la disciplina. ¿Sabéis? Me refiero. El, nosotros también entendemos que el jugador de videojuegos queríamos una, una aproximación holística. Es decir. Trabajar sobre todas las áreas de esa persona, que no solo sea jugar al LOL y mejorar como LOL, como jugador de LOL, sino mejorar como ser humano, ¿sabes? La disciplina de entrenar, porque quieras o no entrenar, o tener hábitos saludables, implica trabajar en valores, muchas cosas, es decir, tengo que entrenar, tengo que ir a correr, voy a correr, me da igual que no me apetezca correr, es mindset, ¿sabes? Es hacer lo que uno tiene que hacer. Eh, sé que alimentarme bien va a ser beneficioso para mi performance. Alimentarme bien, nadie quiere comer ensalada muchas veces, pero hay que hacerlo, ¿no? Entonces, son pequeñas cosas que no solo trabajábamos sobre el lol, sino trabajábamos sobre todo. Porque al final, antes que jugadores, somos personas. Y si mejoras como persona, mejoras como jugador. Entonces es parte de la filosofía del equipo. Breve, Quentin, que le quiero preguntar la predicción. Quentin, lázate. Yo, eh, aparte de que ha dicho verdad, de como Puños, eh, hablabas de la parte del sentimiento bético. ¿Habéis buscado o se ha dado que sean perfiles colaborativos a nivel personalidad de cada uno? Tipos de. ¿Cómo? No entiendo muy bien la pregunta. Yo tampoco. Se eh, si han puesto de su parte. No, a que si dentro del perfil de personalidad de cada uno son dadores o, o son más. es que no sé cómo se llama, tío, esto en español. A ver, ya, eh, a ver, hay de todo, ¿no? Porque en un equipo tiene que haber un balance entre los que tienen más ego, que quieren demostrar más, otros que sean un poco más sumisos, que estén dispuestos a ceder. Porque, claro, por ejemplo, yo sé que vosotros eh, tenéis un poquito así a Rubio, ¿no? De que no tan buen jugador, tal, pero Rubio es indispensable. Y a mí me das un presupuesto de infinitos euros para montar un equipo y yo a Rubio lo quiero siempre en mi equipo. ¿Por qué? Porque tiene una personalidad que se adapta, que le dice Rubio juega un tanque, Wickside ha sufrir toda la partida, vas a estar puteado y te dice vale. Y eso quizá otros jugadores no lo hagan porque tienen más ego o quieren tener otro rol en el equipo. Entonces creo que hemos, tenemos una plantilla que todos encajan muy bien con la personalidad de otros, todos entienden el rol tanto formal como informal del equipo. Y eso ha sido parte del éxito. Y en cuanto a lo que me decías tú del Betis, de trabajar el sentimiento. Eh, aquí ninguno ve fútbol de los chavales. Nadie sabía quién era Joaquín cuando llegamos o Borja Iglesias. No, oh, no, conoces. Entonces, joder, pues, qué duro. a no, Joaquín? Eh. No, no, duro, duro. Pero hemos trabajado mucho en eso. ¿Ni Ahora los el chavales cuando? estamos en la casa y cantamos el himno todos, ¿sabes? Aquí estamos todos <laughs> para cantar nuestra canción. Y se lo he puesto por qué, por ¿por qué no hay vídeo de eso? <laughs> bueno, eso al final. pasarle queda la foto de Joaquín con la, con la copa de, casa, de rey. Espérate. La foto si de Joaquín jugo, con la copa. Eh, es, es <laughs> eh, Podéis Tiro? recrear la, la foto de Joaquín con la copa no, del rey Con favor. la copa por del no, Si No, no, por Con el metacrilato Si las eh. cosas van bien, haremos muchas muchas cositas Sí, guay. increíble. El Lebrón, te lo ves cantando el hino del Betis que se sabe sobre las últimas palabras de cada párrafo y bueno, la verdad es que los chavales lo no, sienten. Nos sirve, nos sirve. Eso no sirve. Es, es, el, es el contenido Tal que cual. nos merecemos y a la vez que buscamos. Predicción, Tal por cual. favor, caballero, ya te tenemos que dejar porque eh, tienes que hacer tus... Yo ¿Te imaginas que, que después de esto dice que gana UCAM? Si dime, dime, mal. no, yo qué sé. Dime, sí, cuéntame. No, para mí, la realidad es que UCAM parte de favoritos y eso es así. Todo el mundo lo da como favoritos. Creo que tienen un gran equipo, así que yo creo que nos van a ganar. Eh, no hay más. Nosotros vamos a ir a intentar hacer lo mejor que podamos, competir eh, todos los mapas que podamos, pero es cierto que sobre el papel, si ellos tienen el día, pues va a ser bastante complicado ganarles. Así que yo espero, bueno, ojalá ganar 3-2, pero si gana UCAM yo creo que es lo esperado y lo que... Está usando la de quitarse presión. ¿Tu predicción eh... cuál es? 3-2 UCAM para quitarte presión. Está, sí. está, haciendo, está haciendo el contragafe de... Vale, vale, ¿eh? vale. El contragafe. Contra sí, sí, no, no, sí, no. sí, Oye, sí, la sí, estrategia hay que llevarla a todos los catorce. To no, no, no. Ojalá todos los Somos el equipo del pueblo. Somos el equipo del pueblo. Somos los underdogs. Ellos son los que tienen que ganar, Pero, y es la realidad. Eso es usted, Somos el tercer pequeño... equipo con menor presupuesto. Punto. es Todo lo eh, que consigamos estar ganado. Cuente en breve, un, porfa. Pe un pequeño comentario respecto a esto, Martín. ¿Habéis preparado sí. la serie desde el punto de vista de ser el peor equipo? No, Hemos preparado la serie en función de lo de siempre, de que tenemos algo que marca la diferencia con el resto de equipos, que se llama Lebron Entonces, una vez teniendo eso, jugamos las cartas, no hay más. Esto no es un juego. Esto no es un aplauso para Martín. Claro. Muchísimas gracias por A venir. Decir. Mucha suerte no, esta tarde. Un aplauso grande, Martín. Lebron Diff, gente. Lebron Un besito. Gracias. Gracias, joder. Hasta luego. Hasta luego. Un besito. Chao, chao. Grande, joder. Oye, me ha sorprendido que. Es decir, obviamente sé que es una final difícil de predecir, pero que vea tan claro. Ya sé que puede haber baiteado Pero que vea tan claro que no son favoritos ¿eh? Yo creo que mucha gente ha favorito a Betis ¿eh? Tengo un problema, quiero meter a Luis Filgueira Reset En esta conversación Pero no sé si estará hablando con Marco Y a lo mejor la lío o sea. Tranquilo, <laughs> lo, hago, lo hago yo y usted <laughs> Y es una posibilidad ah, que no, se líe no, o algo. No, no, no. Ahí... no, estaba hablando con Marco, ¿no? <laughs> es que con Marco, bueno, es que ahí se habla. Pensé que Marco. entraba él antes. No, él, antes él, antes él que... entra a las cuatro Porque él me ha dicho que le entra a las cuatro Vale, entonces. Ah, pues, vale, 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 vale. Un aplauso para Reset. Hombre, tremendo eh, no, no, manager de from Galicia. Oye, ¿qué tal, ¿qué tal esa temporada con, 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 con Riders? ¿Cómo la habéis vivido además con, eh, con rookies? Dos super rookies, dos super veteranos. Cuéntame, ¿cómo, cómo la has vivido? Bueno, pues a ver, lógicamente no ha sido la temporada que soñábamos. Eh, cuando empezamos a plantear y a hacer todos los fichajes, pues no nos, no nos esperábamos una nueva cepa de COVID en, en Reino Unido y eso pues nos ha trastocado un poquito los, los planes y lógicamente pues no estamos contentos con, con el resultado de la temporada. Pero bueno, eso no implica que no estemos trabajando en el en el camino correcto la verdad yo creo que todos los chavales están esforzando lo máximo y las circunstancias han sido las que han sido y bueno creo que toda la superliga ha sido un poco loca y que pues al final se ha dado lo que se ha dado pero bueno es lo que hay y toca seguir qué lectura eh, el reset va vais a echar por fin a Marky. ya va siendo hora eh. sí ya, ya está peinado aún no lo sabe vale, vale, exclusiva ponlo en tu medio blog por vega. Eh, qué ha pasado ¿Quién se ha matado por ahí? Pues, Marky, eh, que estaba recogiendo Marque, sus cosas para eso. Eh, el, lo que estábamos comentando, lo que te iba a preguntar. El, ¿Cómo veis, cómo habláis de, de tema, tema nivel? Se habla mucho de que si el nivel de Superliga es bajo, no sé qué. Tú, además, que tienes a dos jugadores que han tenido experiencia, pues. Eh, Creo que Max Lord, creo que sí que ha estado en internacional. Casi ahora mismo no me acuerdo, pero. <laughs> Max creo que Lord estuvo a punto de que cada vez que me en mundial. ¡Cómo ¡Claro! Y, pero eso, y, estoy y, y Wall, ¿y eso, estoy, eso estoy diciendo. Y Casin también ha en Walsh, ¿viste? Eso estoy diciendo, eso eh, no, estoy diciendo. No, no. Cuéntame, eh, que, que cómo, ¿cómo veis el nivel aquí en Superliga? Hombre, yo creo que el nivel de esta temporada ha sido bajo. Eh, pero creo que era lo esperado. Es decir, casi todos los equipos quitando. Bueno, UCAM y, y, y G2, creo que casi todos hemos hecho muchísimos cambios en el roster. Lógicamente, la situación actual de la pandemia pues, tampoco da lugar a hacer eh, maravillas con los presupuestos. Creo que todos tenemos que ser responsables. Y nosotros también hemos ido a por un poquito la estrategia que hicimos cuando, cuando fichamos el roster pues de Binsu, de Rose, de Java, que es bueno ir juntando las piezas que consideramos buenas poco a poco para tener un roster a medio plazo potente. Y yo creo que al final casi todos los clubes pues han optado un poquito por lo mismo. El nivel es malo, lógicamente, ¿eh? con respeto a otras ligas. Pero bueno, eh, es lo que toca y es lo que tenemos y hay que trabajar con eso. ¿Puedes te... repetir las demás frases? <laughs> yo te quiero preguntar ahora, a ver, yo te quiero preguntar ahora, ya, eh, desearos la suerte del mundo para la próxima temporada y demás. Pero, ¿quién crees que va a ganar? la tu predicción Uf, reset. cuéntame a ver tengo el corazón dividido porque tengo gente que quiero mucho en los dos equipos y gente que se merece eh, ganarla por un lado motroco que la palmó conmigo el cabrón y a ver si la gana ahora y, y por otro lado <laughs> estaba como Marco sabes entonces no sé yo creo que va a ganar Ucam vale aunque me fascinaría también mucho por Mini Duque yo creo que va a ser un 3-1 para UCAM, pero ojalá sea un 3-2 que terminen a las 2 de la mañana con 80%. No, que hay que ver ahí la isla que Reset, aunque no tengo Y terminéis todos a las 3 de la mañana. Eh, la reset, no le deses a los demás lo que no te gustó que te hicieran a ti, eh. Que os fastidiáis todos. Eso es fastidiáis, se fastidian todos. Me puede sonar, me puede sonar. Pero, ¿y por qué crees que, que va a ganar UCAM? ¿Por qué crees que el favorito es, es UCAM? ¿Seguimos arrastrando eso de que el Betis es un equipo que está por debajo o cómo funciona esto? No, a ver, yo creo que por plantilla creo que UCAN es mejor. O sea, hay jugadores de, de UCAN que me parecen bastante buenos. Eh, creo que es un proyecto que, aunque hayan hecho cambios, lleva más tiempo trabajándose y fraguándose un poquito más a, a fuego lento. Y creo que, bueno, pues el Betis es la primera temporada que ya lleguen aquí. Me parece un, un objetivo más que cumplido. Y a ver, que si se la llevan, pues se la merecerán. Pero bueno, creo que tienen mucha menos experiencia y, y muchas menos tablas en una final, sinceramente. Pues, mmm, Reset, eh, ¿cuál.? Yo te pregunto, me puedes, me puedes no decir nada, pero yo te tengo que hacer una pre un preguntita aquí, un poquito de trampa. En la temporada que viene, verano, ¿cómo va a estar Raiders? ¿Vais a seguir igual? ¿Estáis planteando cosas? ¿Cómo va a ser esto? Ni idea, todavía ni nos hemos sentado a hablar, estamos de vacaciones. Bueno, el equipo LOL, yo no. Eh, están de vacaciones. A ver, lo más probable es que sigamos con todo el proyecto. Eh... Lógicamente la historia del COVID pues, eh, va a marcar mucho. Nosotros creemos que sí que van a poder venir ya para la segunda temporada y ya poder trabajar todos juntos aquí. Eh, yo te diría que vamos a seguir todos juntos. Es lo, es lo que queremos y lo que buscamos, a no ser que ahora pues, llegue una oferta. Que bueno, que ya me ha llegado algún, algún contacto de algún otro club. Un saludo qué a Jorge que estará por ahí por Marquilek, el chat. ¡Marquilec! ¡Marquilec, chicos! ¡Marquilec, sí. chicos! Ya están, no hay más. Sí, una, pues es lo que hay. Una pregunta que no tiene nada que ver con lo que acabas de decir. ¿Qué tal, qué tal Marky? ¿Qué tal eh, este muchacho que además es viene circuito de Circuito Tormenta y demás? Es un lujazo tener jugadores como él, la verdad. O sea, es un chaval que viene a comerse el mundo, que viene con con todas las ganas que viene agradecido de la oportunidad que, que ha tenido y que simplemente pues está aquí para trabajar, 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 trabajar y llegar a, a, a la ley. Eso es lo que quiere y, y lo va a conseguir sin duda. Y pues la, la verdad, es, la verdad es que Marky es tontito, pero le ves, ¿le ves, el, ves unas, unas eh, el Joya Vibes? O le queda todavía <laughs> un poquito para, para ser tan vamos ahí. a llamarlo, vamos a llamarlo nerd eh, nerd del <laughs> LOL como el Joya. Son jugadores totalmente diferentes, ¿vale? O sea, no hay, que, no hay que meter a todos los jugadores que salgan de la Academia de Raiders con el modelo del Joya, ¿vale? El Joya es un jugador único, que hemos tenido la suerte de tener aquí poco tiempo, la verdad. Y, y Marquis será otro jugador que si llega tendrá el modelo Marquis, y los jugadores que llegan tendrán su propio modelo. Eh, al Joya no le vimos esos leg vibes hasta, hasta la segunda temporada, o sea que a lo mejor ahora Marquis nos sorprende y le pasa por encima al Joya. Pues sí, hoy. Eh, eso, también ¿otra, otra pregunta, ¿crees que Pero Legolas ego las controla a también? <laughs> ¿Qué, qué quieres decir es que no? ¿Qué te legolas? Eh, hombre, pues por algo hemos fichado a Legolas también para la academia, porque creemos que tiene mucho, mucho potencial de cara al futuro. Ahora mismo. No, yo también, futuro... lo, yo también lo. Yo también, lo creo, yo también lo creo. Sí. Decía él que era o esta temporada o, o nunca que. que estaba... Sí, bueno, él va con su discursito sí, ¿no? de esta Así es mi última es. oportunidad. Pero Venga, porque es un friki, no, porque es un friki, es un friki, es un friki. Exacto, que le queda muchísima carrera por delante. Claro, pues ya está, pues ya está. Oye, señor, señor Reset, gracias por venir, muchísima suerte. Te, te vamos viendo, a ver qué tal todo. Un abrazo y un aplauso para Reset. Ahí está. Grande Reset. Hasta luego, Reset. Grande, reset. grande, joder, grande. Pues eh, eh, Control, tenemos un vídeo por ahí reset? de. Vale. Eh, me oh. juego un brazo a que a que Giants la ha intentado robar a Kelzuke. Eh. Buah, la, la, sí. la jugadilla, el final, ¿no? El, fuerte, el girito. Eh. El girito. Eso, ¿eh? el girito. El girito, el girito, sí, sí, no. eh, Vamos a ver, vamos con el temario, pero, chavales. ¿Quiénes eh, que les proponen un cambio? que enzuque por Ronaldo? Sí, increíble. Eh, eh, control, ¿tienes Indiana, por ahí…? El? Indiana Jones poniendo la bolsita. ¿Tienes por ahí el vídeo de de 2 Arctic, eh, Control? Tenemos. ¿Tenemos el vídeo de g Arctic? Lo, lo vamos a ver, pero antes… Un poquito de promoción, breve… Que además no le hemos comentado nada ¿Otra hoy. Otra nevera, chicos. No, nevera no. Suscribíos <laughs> a este canal. Ya sabéis que en este canal... Hacemos muchas cosas. Muchas, 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 cosas. Y vuestra suscripción nos ayuda muchísimo a seguir con todo esto y con más. Ojito, a la vaina que os estoy comentando. Ya sabéis que si os suscribís entráis en el sorteo de un pack de periféricos que incluye un ratón, cascos alfombrilla y ¿Un, un teclado y además sorteamos también una silla y sorteamos también un monitor esto yo os lo voy poniendo sobre la mesa ahí lo tenéis eh, ahí lo tenéis para todos vosotros para que lo disfrutéis y para que lo paséis bien ya sabéis os tenéis que suscribir y esto lo sorteamos mañana mañana Ojito, mañana se, se sortea. Os digo también que esta noche haremos un pequeño post partido de la final, de esta maravillosa final que vamos a tener en el día de hoy, a partir de las 6 de la tarde, que quede claro. Y eh, quería comentar otra cosa, porque me he metido en Twitter de casualidad y he visto que se estaba liando. He puesto un tweet, a mi parecer, bastante gracioso. Porque SOX va a estar a las 5 y cuarto en el canal del VP. Pone preparación preparación de la entrevista de final de Superliga. Ha sido y yo, un comentario ruin y mezquino. Y yo he puesto un sí, sí. comentario que a mí me ha hecho bien risa, que es como en España en eSport la gente no conoce la palabra preparación. Me parece un buen tuit, la verdad, lo he de decir, pero hay gente que se ha sentido ofendida cuando no iba por nadie, simplemente me ha parecido un chiste bastante fácil, como llamar eh, a Witte o a Fire calvo y cosas del estilo, y lo he puesto. Así que... Eh, lo borro y ya está, ¿vale? Que no, que no se enfade nadie. Eh, esto, este, este es el tema, ya está. Lo dejo ahí porque veo tal y es como, eh, es para adelante, me da un poquito igual. Uh, vamos a avanzar, que ahora sí que quiero ver el tweet. Ponemos el, ponemos el, el tweet, el vídeo, ponemos el vídeo. Pues venga, vamos a poner el vídeo de la gente de g 2 Arctic, Un besito desde aquí a la gente de g 2 Arctic que es súper colaborativa siempre. pa'lante ¿Qué tal, cómo estamos? Yo creo que para hoy, si empieza ganando Betis, puede ser que sea el ganador, pero yo aún así apostaría por la OCAM 3-1, un partido súper emocionante. Y a ver lo que nos cuenta por aquí. Efias, ¿Efias? Yo, yeah, ¿qué up? What's ¿Qué bro? What bro? ¿Qué think about la final de hoy? Betis 3-1, problem. That's it. Betis 3-1, ojito, ¿no? Bueno, veremos hoy a las 6. Nos veremos. Hasta luego, hasta luego. Me hace, me hace risa lo de subtítulos. Si a alguien le ofende, le pido perdón, pero me ¿Subtítulos? hace gracia los subtítulos. Eh, y como yo también. ¿Alguien, ¿Alguien entendido lo que ha dicho? ¿Alguien ha entendido? Lo que ha dicho Fías lo he entendido. Lo que ha dicho el otro chaval, no sé en qué idioma hablaba. No hablo turco o lo que sea que estuviera hablando. <laughs> eh, me hace risa. Me Un gusta, saludo. Me gusta bastante el comentario de subtítulos.es difunde la palabra. <risa> <risa> nunca he usado eso. Nunca siempre legal. Eh, un saludo a Cold y compañía que no pueden venir porque están preparando todo el tema del Europea Master que empieza la semana que viene, que también lo vais a poder seguir desde twitch.tv barra Ya sabéis que son dos días descanso, creo que descanso, y luego los playoffs, bastante guapo, la verdad. Tengo muchas ganas de verlo. Tengo muchas ganas de ver qué pasa, porque yo ayer vi a los franceses... Nah. No me convence mucho, ¿eh? No los conozco, no los conozco. No es que está aquí la gente en plan super flipadísima con los franceses van a trocoles lo siento y yo es que no, no conozco no conozco vamos a hablar de los equipos vamos a seguir hablando de, de los por cierto está Mini eduque en el chat ¿Puede, puede venir Mini Duque? yo que no no yo por curiosidad por saber qué pasa nah. eh, estilos os quiero preguntar ahora por los estilos de estos dos equipos que vamos a tener eh, por aquí. A ver, le, le voy a preguntar yo al señor. Le voy a preguntar a Blob. Blob, Betis tiene mm, estilos más allá de. Que a ver, que se vende un poco como mm, Lebron, 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 Lebron. Pero Chukai. Va más allá de eso. Es, es el pilar del equipo, es este dúo medio jungla. Sí, sí, 100%. O sea, yo creo que es indiscutible eso. O sea, creo que la, la tanto la botlane como la top lane eh, suelen ser casi siempre, bueno, jugando un poquito a, como diría Javier, a comer un poquito de polla. Y, <laughs> y en general a, a aguantar y yo creo que a, más que nada a, a hacen más de complemento para, para el medio juego que yo creo que son los principales carries. Eh, un poquito que Lebron pueda hacer lo que le dé la gana, que pueda invadir cuando quiera, que pueda eh, tener buenos ganks cuando, cuando sea posible. Y en general sí, yo creo que es sin duda... Las piedras más importantes de este, de este equipo, pero de todas maneras, sí que creo que durante la temporada han jugado, a, han jugado a cosas distintas, especialmente hacia el final, porque sí creo que al principio abusaban mucho de, de las, las composiciones para, para Dummies, que, que las llamamos de, de Superliga, uh -huh. pero sí que creo que han, que han evolucionado en ese sentido y en ser más diversos. Por Yo cierto, es, mi cámara verdad se verdad ve que... de loco. Se ve, locura. ¡buah! Estás, estás, estás de museos, locura. estás de museos, Blob! Es, tarde? es un poco cámara de museos, la verdad. ¿Eres la... Esto es ¿Eres un... el arte. Esto es un NTC de Willy Rex, ¿eh? No, no sé de qué me estás Lo hablando. Lo podéis comprar en mi web blog.es. No, eh, no, no conozco, no conozco, no, no conozco. No conozco. Eh, más conozco ¿Estáis de acuerdo por aquí? ¿Creéis que, que Betis tiene un estilo? ¿Creéis que vamos a ver todo el rato a Lebron eh, con estos campeones? agresivos que pueden dominar eh, la partida cuéntame ¿el, el papel de los demás es un poco como peones que van recogiendo lo que tienen que hacer no. tengo curiosidad por, por ver qué me comentas yo creo que la idea es esa ¿no? que, que pueden jugar varias cosas no es lo mismo jugarte un cartus sin ganquear 100% farmeando y que tengas que jugar las globales ¿no? con, con mini duque con el nocturne que jugarte una Evelyn buscando kills todo el rato y jugando con esa Niola de guerra o con el Kha'Zix saltando, ¿no? Yo creo que al final Lebron puede jugar esas dos facetas, un poco la de Power toda, Farming. Eh, DJ cucaracha, Un poco así. Sí, sí. Con sí. el. O sea, puede hacer el power farming con personajes tipo Ekarim, eh, El Graves, que es. Eh, no trae muy buen recuerdo porque es la paliza que les pegaron, ¿no? En el, en el desempate, creo. Y eso, el Graves, el Cartus Power Farming, o te puedes jugar simplemente intentar reventar la partida con, con ganqueos. que ha jugado también un poco absolutamente de todo. Si se tiene que jugar una Serafin y darle un poquito más de protagonismo a Rubio y que se marque el, el, el Atrox, yo creo que también lo pueden hacer. Yo sí que veo al Betis con capacidad de, de adaptarse a lo largo de, de la serie y me da la sensación... De que sobre todo primera partida tendrá algún plan pues tipo como el primer mapa contra contra G2 Artic, ¿no? que es ahí el que jugaron el Nocturne con el Cartus yo creo que sacarán algo no sé si un de eh, cosas de estas que traen ellos y que luego simplemente pues eh, se irán adaptando a la, a la serie sí que creo que es un equipo bastante polifacético en ese sentido y ahora yo lo que a mí me gusta mucho de Betis que es lo que lo que más me gusta de Betis es que tienen diversos planes, distintos planes, a lo mejor quizás dentro de la misma idea o con perfiles semejantes, pero pero que los acatan, porque hay muchas veces que tienes a distintos jugadores jugando, yo qué sé, vamos a jugar ahora a 1-3-1, vamos a jugar ahora a full team fight, vamos a jugar ahora a agresión en el early y para el mid game, game tenemos que ir terminando. Pero, pero a mí lo que me gusta de pero, pero luego no se entera no saben lo que tienen que hacer y es como vale Tienes una composición de esto y estáis siendo 4-1 no le está haciendo sábado prácticamente nunca está perdido pero para mí el equipo de, de betis es como tiene este plan y lo lleva y me agrada me hace raja tabla me hace la me gusta, porque yo creo que es lo fundamental en este tipo de casos. Ya no ganar por ganar, sino tener distintos planes y llevarlos a cabo y a partir de ahí ir evolucionando. Para mí, eso es lo importante. Pero también os quiero preguntar ahora por, por, por UCAM. ¿Cuál es el, el estilo de UCAM? Por el que de repente han, han llegado a la final. Eh, Quentin, te voy a preguntar a ti. ¿Cuál crees tú que es el estilo de, de este UCAM? Pues. Sorprendentemente que la identidad del equipo... Quizás sea Drid y el Carry, ¿no? Es decir... Mm. Mmm, bueno, Rafita, si tengo... al final... Sí, pero por una cuestión de cómo funciona el juego. Pero si yo tengo que pensar en quién destina los recursos early, yo creo que iría al top laner 100%. Quitando esto, yo lo pienso desde el punto de vista de creo que vacas porque Mini Duque. Creo que Ades es porque Lebron. Entonces la solución pasa por darle ventaja... A, a arriba o abajo. Mm, en cuanto a lo que han hecho, siempre lo destacaba Mauro, mucho eh, Uy, Mauro, perdón. Eh, Marco. Por, por Twitter, el juego colaborativo que decían ellos, ¿no? Yo personalmente sí que creo que mm, contra Betis, por estilo, puede ser malo. Porque ellos lo que suelen necesitar es como un tiempo de escalado o llegar a cierto momento con sus win conditions. Pero pasado eso, sí creo que es mucho mejor equipo que el Betis. Hablabas tú ahora de que... Como que el Betis tiene claro que el plan de partida es X y siguen a X todo el rato. Pues yo creo que el de Ucam está todavía mejor planteado sobre el papel. Es decir, no, no cometen fisuras en el estilo de juego en ese aspecto. Porque, por ejemplo, el otro día en 3-1 sí que fue más caótico, ¿no? Del, del Betis en el 3-0. Pero yo a UCAM no se lo vi contra. contra. contra de, yo eh, Yo sabes lo que pienso. Mi no sensación, sé. mi sensación, así en resumen, es que UCAM eh, quizás no tiene los mejores momentos de línea y tal, pero son el equipo que mejor combate luego. Mi sensación. Sí, eso puede ser. Y le vamos a preguntar sí. esto, le vamos a preguntar esto. Creo que nunca, no sé si lo hemos tenido aquí alguna vez. Hombre, alguna vez sí no. Hombre, no, ya no me jodería. Eh, hombre, sí, pasado, no sé decirte, sí, eh. Pero, pero muy en el pasado estamos hablando cuatro segura, años. Vendo? De muy, programa muy, la muy, buenas, muy buenas tardes. ¡Un aplauso tardes. para Marco Morador, ¡Grande, presidente! ¡Grande, Marco! Marco, sí. vamos a ver. Yeah. ¿Cu -cu ¿Cuál era la última vez? ¿Tú no venías desde, desde filiar por filiar? O, ¿O has venido antes? No, yo, yo, no, yo creo que es, estando yo estuve, aquí ando. Sí, en los últimos cinco años eh, creo que estuve en una noche de estas de Noches Canalla, donde estaba Janko y demás. <laughs> Seguramente y, fue el borrado, ¿no? Sí, y... y y cuando hicimos el acuerdo entonces con, con la Ucan con la universidad y ah. pasamos de Penguins a Ucan creo que o sea no soy muy dado a, a estar en estos foros no me gusta dar el protagonismo a, a la gente que tiene que estar delante de las cámaras y que y, y que viven de su imagen no Marco final dime sí ¿Y, y, y piensa ese momento en el que porque yo intuyo que tú pensabas que ibais a ganar bla 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 pero vencéis a Giants. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Va, una locura, o sea, es que la final, ya lo dijiste tú. Es, es, a ver, es mi primera final, lo llevo desde 2015 intentando. Semifinales he jugado algunas, eh, eliminar a Giants también, por cierto. Ya veis. Bueno, ¿no? sí, sí. Y, que nos fuimos a semifinales y perdimos en el quinto partido contra origen. Eh, entonces, llegar al final, a la final es co como un sueño, ¿no? Eh, lo que espero es que ahora los jugadores pues, no estén con los nervios que tengo yo, porque estoy como un flan, supongo que se nota, estoy ah. muy, muy nervioso. Y, y me gustaría pues, que eh, cuando esté jugando que, que hagan aquello que vienen haciendo en los entrenamientos estos días, que viene siendo espectacular que os ha pasado? que os ha pasado? Porque al principio eh, no entendíamos muy bien qué pasaba con UCAM, ganaban algunos Ent eh, lo que entendíamos era que si era lunes ganaban y si era jueves no pero a partir <laughs> sí, de ahí bueno, eso, fueron evolucionando. ¿Qué ha, ¿Qué ha pasado? Simplemente necesitaba eso, tiempo este equipo. Empezaron a ganar sí, los jueves. Sí, eso era un poco el meme, ¿no? A ver, no, no tiene que ver con eso, tiene que a veces, Es competición una liga tan ajustada, a veces los planes te funcionan y a veces no o sea, tú ves los equipos que han quedado para atrás, fuera de playoffs y tal. Y es que cualquiera se hubiera podido meter aquí. Es una realidad. Por eso yo sigo pensando que este año, comparado con el año pasado, la liga tiene mucho más nivel. Quitando un equipo aislado, posiblemente, que, que no tanto, pero los demás, pues han estado muy bien. Y ha sido una liga que dices, ¿quién va a llegar al final? Una locura. O sea, nuestro proyecto al inicio de año, cuando lo montamos... Eh, siempre he intentado montar un proyecto a largo plazo, porque ya he visto, muchos de los jugadores vienen del año pasado y de tal. Y eh, digo, pues nuestro proyecto primero es asentarnos como en un club que nos digan siempre, UCAM va a estar en playoffs, siempre, cada año, ese es el proyecto. Pero de repente empiezas a ver que el staff hace un trabajo extraordinario, o sea, Kraser que no se habla tanto de él es una máquina uh -huh. con el apoyo de Mario, con el apoyo de Saba, evidentemente, y todo el equipo que está alrededor, con el psicólogo, con el preparador físico, o sea, tenemos unas rutinas muy marcadas y, y el equipo pues empieza a funcionar. Eh, cuando el equipo empieza a funcionar y los resultados y empiezas a subir en la tabla y como te ven jugar, pues empiezas a conseguir scrims mejores también, porque eso es una realidad. Porque si tú, aunque estés arriba, pero tu juego pues es patatero, cuando intentas buscar un scream pues que vas a coger un equipo de, sin desmerecer de, de la liga turca de, de media tabla, pero cuando empiezas a hacer scrims buenas y un día pues, te toca un equipo de, de primera línea o de tabla baja de LEC o lo que sea, que empiezas a scrimar con ellos, les das guerra y eh, empieza a funcionar, pues cada vez tienes más scrims. A la medida que vas eh, pues, trabajando mejor y contra mejores rivales en los entrenamientos, pues eso también se traduce un poco uh -huh. en los resultados. Yo te quiero hacer preguntilla. Eh, oye, ¿es la primera vez que vais al, al European Masters ¿Vosotros también? No, nosotros, bueno, como UCAM sí. Bueno, el Challenger Pen Series, o Penguins, ¿no? Penguins, Penguins fue el primer representante español de la primera European, claro. European Masters o sea, no, 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 Con, el, el, no, con Maroder. Sí, 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 con Maroder. Sí, sí. Maro con Maroder, con Razor, Maro ah, de con Denny. Ah, no, pero, claro, pero eso no era el el es verdad, verdad, porque no hubo nosotros, Challenger Series. Exactamente, nosotros ganamos el clasificatorio. Sí, con Razor, con Denny, con Java. O sea, eh, con Luquezi, sí, con Gin en top laner ¿Es verdad, con ese año eh, terminó lo que era la Challenge Series y nos dieron la plaza para entrar en Europea y nos eliminaron en octavos contra Ninjas en pijamas, si no estoy equivocado Ostras, vaya tela El Sí dame dame predicción, dame tu predicción. Es que, me has, a que me has dicho que no te robe más de cinco minutos, así que le he dicho, <laughs> sí, le he dicho a he dicho Future que venga y Future está arriba, así que... Vale. A ver, predicción. predicción. Y esto, si fuera una partida en el vacío, ¿no? De decir, vamos a jugar un juego normal, considero que lo podríamos ganar fácil. Motroco es... Eh, perro sí. viejo, ¿no? Sí. Y de repente te saca un funnel como una Namia de Mid, ¿sabes? Y entonces estamos esperando una chiseada de esas. Motroco contra el nuevo guilloto, eh. Nuevo sí, guilloto. Sí, imaginas sí, que Motroco sí. está escuchando esto y, y está en su casa. Hostia, la Namia de nos la han pillado. Me cago en Dios. <laughs> Oye, Marco, una preguntita, así que te, te voy a, <laughs> a interrumpir. Ya no tienes ya ni casi acento portugués ni nada, ¿no? Hombre, un poco, un, poco, un, un poco. Muy poco, poco. muy poquito. Antes sí que se nos se, se, se lo ha pasado a Saba, ¿eh? Solo, quiero decir, solo <laughs> quiero decir una cosa. Hablas mejor español que Java. Que Java. Que java. Ahí está. Que java, sí, <laughs> vale, solo no quiero comentarte esto y ya puedes continuar. Y ¿Qué? por lo visto en el último vídeo, también mejor que Coldo. Es portugués, sí, sí. sí, sí. Ha mejorado mucho con los años, ¿eh? Hombre, yo, esas como son. yo quiero. Creo que para el espectador sería bonito eh, cinco mapas. Para mi corazón, no, te lo digo desde ya. <risa> <risa> eh, creo que tenemos un buen equipo con una mentalidad muy fuerte, porque esto sí que lo quiero eh, frisar y es una realidad. Nosotros, desde que ha empezado el, el año, en todos los entrenamientos, en todos, aunque vayas perdiendo 0-30, nunca hemos tirado un surrender, siempre hemos intentado. No, no, es. No. Vaya, no solo el c v no parece, no, una, no, parece, no, parece una tontería, ¿sabes? Sea, pero, así sin querer, tiene, perdóname. Pero, no, pero tienes que verte en esas situaciones, es decir, ¿qué posibilidades hay de remontar esto o eh, esperar cuál es el, tu momento y tal? Entonces, eh, el equipo tiene una mentalidad muy fuerte en ese sentido. Creo que nos sabemos adaptar, que tenemos varios estilos de juego. Se habla mucho que sí a Desdridi, a Desdridi. Yo creo que eh, a final de temporada va a caer recuperado. No es el nivel que el nivel tenía, pero su tranquilidad, porque se había autoimpuesto él mismo una presión de... Tengo que ser el mejor, el mejor, el mejor. Y esa presión pues la ha podido y a través de un trabajo interno pues se la ha quitado. Rafita... Ha está dicho jugando, muchas veces que la tranquilidad es lo que más se valora. ¿eh? Sí, Rafita está jugando de locos. O sea, Rafita es, es, es una pasada. Sí. Y... No hay sorpresa, la verdad. Yo creo que... Yo creo que sí, que vamos a poder ganar, ganar esta final. Espero, espero que sí. Al menos lucharla con fuerza y mi resultado, como te digo, un 3-1. Yo diría que un 3-1 que, que sí. Para UCAM. Sí, 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 sí. sí. Pues, sí, bueno. pues, sí, está sí. Bien, pues ya está. Eh, Hombre, Marco, para el Betis no va a ser, ¿eh? Y usted también suerte. te digo. <laughs> Hombre, el del Betis ha dicho 3-2. Pero porque, porque el del Betis es, es, es de loco. Que, que 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 no mm, no, no, nunca lo entenderías, es la mentalidad de Marco. La es la es, mentalidad de la locura. Pero muchas gracias por venir porque a ti te cuesta, te cuesta traer, atraerte aquí, te cuesta un poquito. Sí, pero es lo que he dicho, o sea, me gusta que los jugadores tengan el protagonismo y demás. Y a ver si conseguimos después hacer un buen papel en Europea Masters y seguir con el grupo porque... Si continúan despuntando así, ya he tenido algún email o alguna cosa por ahí Exacto. y vamos a ver si, si conseguimos mantener el roster sin que… ¡No nos el mundo tiene mail! Sí, sí. ¿tienes? A, mí, a mí, de hecho, lo de Raiders me ha llegado ya. Al timbre. Ya, ya lo tengo. ¿Tienes tú algún email? ¿Tienes algún email, Control? Madre, sé que te otro digo, puede vale. ser. Marco, muchísima suerte. Eh, eh, gracias por venir y vemos a ver qué pasa. Un abrazo, Marco. ¡Salud! Un, un abrazo, un abrazo para Marco. Grande, sí, sí. grande, grande. Qué equipazo, grande, eh, también. Grande. Nosotros que vamos a continuar ¿Qué? He abierto el mail y usted y tienes el boletín semanal de Game. No sé si te interesa <risa> <risa> Nunca lo mira. Toda la semana llega, ¿eh? nunca falla. Bueno, igual. No, a ver, es lo que tiene el boletín semanal. ¿no? Que ya, pero A veces puede fallar, ¿no? O sea, la palabra clave es, semanal. Es, cierto, es cierto. Oye, y hoy vamos a tener una persona que está relacionada con UCAM que hace tiempo que. que ¡Viene que... Dios! Yo ayer cuando me escribió, hombre, depende ¿Viene de pa quién. Jesucristo, bienvenido. Depende de pa quién. Sí, depende, de, depende de para quién. Que, que ¿Habrá ayer quien cuando lo considere, ¿no? Yo ayer ¿Jesucristo? cuando me escribió, pensaba que estaba un poco de coña porque porque no sé yo, estaba estado en el TFT y tal. Pero le vamos a preguntar. Un aplauso para… ¡Que entre Future, grande! Future, pasa. Future. Gracias, gracias. Máximo accionista del club. <laughs> eh, future, Mamá, como persona… hoy no voy a dormir en casa. Mi madre, ayer vino Cristo. <laughs> vamos a future, como persona que ha estado prácticamente en todos los puestos de, de UCAM… <laughs> como, como… No, broma. Primero, oye, ¿cómo estás tú? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Eh... Muy bien, ahora estoy intentando hacer un poco de carrera como boxeador profesional. Vale. A ver qué tal se da. Ah, es verdad, <laughs> y... pero ¿contra quién te peleabas tú? <laughs> Contra Torete. Vale, ¿ese qué tal? Ah, bueno, llevo <laughs> entrenando desde este diciembre. ¿no? Yo tengo para 10 días, pues tengo un lumbalgia aguda. Es así verdad. que bueno, estamos ahí <risa> <Joder>. <risa> intentando sobrevivir. Joder, de momento. macho, de verdad. Ahora que estás boxeando y tal, Future, eh, uh -huh. ¿cuál, es tu ¿cuál es tu serie favorita? <risa> <risa> Dilingos, tío, la puta mejor <laughs> Vale, vale. Te veo, te veo bien. ¿eh? Yo, yo creo que lo tienes hecho. Está, 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 <laughs> aquí está, aquí está. está bien, verdad. Oye, ya, A ver, sí que, dime. sí que, a ver. No he seguido la Superliga esta temporada, como cuando estaba dentro entrenando, por supuesto, y además como que he aprovechado para tomar un poco de descanso del lol. Pero bueno, sí que al final, quieras o no, entre Twitter y los partidos que yo voy viendo y también algunas series de LEC pues sí que he tenido tiempo para seguir el lol. He visto bastante de, de los equipos, no como cuando estaba participando ya digo pero sí que sí que estoy enterado, vamos. ¿Y cómo has visto esta, esta temporada? Se comenta de no sé qué, de nivel, mucho nivel, poco tal. ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto tú? A ver, yo creo que a nivel general sí que es verdad que, que es bajo. O es más bajo comparado con, con el año pasado o, o hace unos cuantos splits, pero... Claro, al final, cuando llegas a una final, realmente importa, ¿no? Se acordará la gente dentro de cinco años si el UCAM o el Betis gana este título de no, pero es que aquella Superliga que ganó el Betis, acuérdate que, que el nivel era más bajo. Pues en realidad no, ¿no? Así que lo, lo importante es ganar la copa y en el European Master sí que creo que, que va a tocar sufrir un poco más. Ya veníamos de un año duro y creo que, que 2021 va a ser también un año de, de sufrir, sobre todo contra Francia y Alemania, que tiene equipos muy, muy fuertes. ¿Y ¿Cómo.? ¿Cómo, ¿Cómo crees que va a ir esta final? Porque tú además tienes ahí gente con la que has trabajado, amigos tuyos… Cuéntame, ¿cómo crees que cómo crees que va? A, cómo, ¿Cómo la estás viviendo? Uh -huh. A ver, yo de cierto modo estoy tranquilo porque creo que… Al menos yo sí que tengo a Wukan como favorito, pero también es verdad que en las finales no sé si importa mucho a menos que la diferencia de, de los dos equipos sea sea enorme, ¿no? Uh -huh. y, y creo que en este caso no lo es, creo que es más tema de gestión de nervios, de quién empieza las partidas más tranquilo, de quién incluso es capaz de ganar el primer mapa, así que creo que dependerá mucho de, de eso, la verdad, pero sí que creo que UCAM es un poquito mejor y además me gusta mucho la evolución que han tenido durante la temporada porque creo que es un equipo que ha ido de, de menos a más, la verdad. ¿Cuál es tu previsión para este partido? Mmm... 3-1 UCAM, diría. No sé si con. con gente con. Tan joven como son los dos equipos, si va a ser una serie muy larga, una serie que se vaya a la quinta. Yo creo que no. Como que si un equipo es capaz de, de romper un poco la serie, va a ser el que, el que se lo lleve. Y tú, Ari, ya te pregunto, tú, qué vas, a, ¿qué vas a hacer tú? Porque tú estás ahora que si te vas a pelear... Que si estás con lo del TFT, que si te pones a hacer no sé qué de gente mamadísima y demás. Eh, que cuál, es, ¿Cuál es tu futuro? Para empezar, tú tienes tu stream. ¿Tu stream era FT Reformed también? Como lo estoy inventando? Sí. ¿Era FT Reformed? Twitch.tv barra FT Para el que no lo conozca, raro es. ¿Pero qué vas a hacer? Eh, cuéntanos. A ver, yo creo que en el LoL, la verdad que al menos a día de hoy no, no me veo. Creo que tendría que recuperarme… Muchísimo mentalmente para, para volver a LOL. tu ofertas de Latinoamérica, tuvo ofertas de Alemania, tu ofertas de Francia y no, no me apeteció Además, yo en UCAM eh, estoy bastante a gusto, la verdad. Quiero seguir fichando a toda la gente de, de Bat Influence, quiero seguir eh, negociando con Marco el 51% del club. Vale. ¿Cuáles quedan? No quedan muchos ya. <laughs> Nixenino, pero que. Queda Nixenino que, que habrá que pagar clausulazo. Claro. en algún momento, ¿no? Si nos roban a, a Raspberry. Sáquenlo de, de S2 Subamérica, por favor. No, pero no. <risa> <risa> ¿Y qué más? No queda nadie más, ¿no? No, no, el resto todo el mundo ha pasado o, o está ahora mismo, la verdad. Pero. No sé, no sé. Yo creo que con el LOL ahora mismo sí que no. Vamos, lo, lo quiero como algo de ocio, sí que estoy jugando a LOL todos los días, o veo LOL, pero no, no me veo trabajando, al menos en el LOL a corto plazo. Y. Y veremos un poco lo que pasa. No sé. Yo estoy orgulloso con el trabajo que, que se hizo en UCAM. No tengo como, al menos a día de hoy, la necesidad de como abrir otro capítulo o volver a intentar otro equipo o lo que sea. Me gusta mm -hmm. mucho y estoy muy orgulloso de. Yo qué sé, ver a Rafita, que es un jugador que ha tenido como el primer paso competitivo serio conmigo. Coño, haber visto que, que ahora esté en una final, que Marcun haya ganado, por ejemplo, los playoffs de, de Nordic cuando nosotros lo descubrimos, lo trajimos aquí y le tuvimos que, que como educar, no mm -hmm. sé. Joder, yo estoy. Muy orgulloso y ahora… Pues eso, a ver o sea, lo que… Ahora lo que mismo el el LoL lo quieres, pero como amigo, ¿no? Sí, de hecho, te diría que me lo paso mejor jugando al LoL ahora que, que hace un año. Majo, pero no me le haría. Majo, pero ahora mismo no, no… Pues las distancias también, sí. Aquí lo importante es saber dónde está cada uno. Future, muchísimas gracias por venir. Tengo aquí apuntada tu predicción. Eh, ahora mismo hay, atención, Betis 3-1 por parte de Javier. Martín, Betis 2, UCAM 3. Y luego ya… Reset, Marco Future 3-1, todo, todo favorito, Zuca. Yo estoy, estoy un poco sorprendido, la verdad, un, poco, un poquito, un poquito. Future, gracias por venir, toda la suerte del mundo y a ver si te, te vemos un poquito más por aquí. Un aplauso para Future, por favor, ahí está, grande. Muchas gracias. Y oye, no le he dicho, pero también, o sea, por la temporada del Betis, ¿eh? yo con el roster que tenía en el papel... No les ponía la final. No. Tranquilo, sí, Future. Nadie. nadie les puso. No. Nadie. nadie, 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 nadie. O sea, <laughs> ni en la final, ni bastante por debajo. Y oye, trabajazo el <laughs> que han hecho. Me alegro mucho de, de que estén en la final ¿verdad? Es verdad, es verdad, es cierto. Pues future, no te molestamos. Ya, un besito, Ten cuidado. Hasta luego. Ah, Chicos, chao, 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 chau. chau, chau. Grande, <laughs> Future, grande. Eh, ahora vamos a tener un invitado eh, imp improvisado. Bastante guapo. Oye. Miserino, ¿cómo, ¿cómo estás tan. ¿Cómo estás tan...? Primero, te pido permiso para hablar bien de tu aspecto físico. ¿Puedo? Eh, sí. ¿Qué ¿Cómo estás tan macizorro? Si quieres qué lo hago yo, ¿eh? ¿Está, ¿Qué, está bueno. ¿Qué te ha pasado? Trae sus su, su fotos de, 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 de tal. Estás muy macizorro, Eh... Nixerino, ¿qué eh tal, tal? Quentin, no te lo vas a coger, saludos. <risa> <risa> Vamos a ver, Nixerino, cuéntame. Oye, que tú... Que, oye, escúchame, te voy a preguntar brevemente. Brevemente. Qué ¿Te quedas eh, más o menos solo en en...? <laughs> En ese 2 sube junto a Naru. ¿Cómo, cómo lo ves? Uh, bueno, de momento, pues no sé, lo veo un poco desértico porque estamos solos, pero a ver qué tal. No sé, o sea, no hemos, no tenemos mucha idea de los jugadores que vamos a pillar y eso, pero ya ya empezarán los tryouts, e iremos probando gente y tal. Pero no sé, a ver, sinceramente con ganas. Quiero quiero tener un equipo bastante distinto a lo que he tenido estas temporadas, ¿sabes? Como que el rollo de, mira, traemos aquí a gente que es la hostia, ya estoy un poco cansado de eso, ¿sabes? ¿Tienes ganas de volver a jugar Screams, Nixerino? <laughs> ¿Por qué lo dices? <laughs> No, por si te apetece entrenar ni serino. Es que claro, momento. Claro, claro. es Queremos pensar, ni serino. No, igual claro, te apetece no, claro. descansar, pero igual te apetece ya volver a jugar de forma claro. habitual, como estos últimos splits. Claro, claro de decía, 40 decía antes Mauro, ¿no? O sea, eh, eh, ver, es que ya hemos, me, me lo habéis pegado. No, decía Marco, ¿no? Que, <laughs> que, que ellos eh, nunca se rendían en, en las screams, que las jugaban hasta, hasta el final. No sé si. Te pasa a ti lo mismo, ¿no? Este tal de no rendirse y tal en la stream. Él nunca se ni serio nunca se ha rendido. De hecho si no me no suena aquí. que en el TR el eh, Jaeger tenía de de mensajito del LOL debajo del nombre Never Surrender, creo. Lo tenía ahí. <laughs> lo tenía <laughs> ahí lo tenía el ahí club puesto. no este. Sí, sí, bueno, enteros. chicos, pasamos sí, a la presentación. Pero que son muy puñeteros, ¿no? pero como si están puñeteros, ¿no? de verdad. Vamos a ver, Dixel. No a volver. Sí, Esta gente es, es muy traviesa. Es muy traviesa. Sí, ya sabemos simplemente que un poquito, sabe ahí... un, poquito de, un poquito de especulación. Sí, bueno. Tiene, de tiene buena caderita también. Eso y sí, muy Para evitar, Escucha, y... hombre, claro. Eh. Vamos a ver, Dixel. El regate. Eh, ¿cómo ve... Oye, ¿cómo ves, la... ¿cómo ves la final? ¿Quién va a ganar? ¿Quién, va... ¿Quién se va a llevar esta final? Vale, a ver. Voy a decir dos resultados… Es que, te voy a ser sincero, creo que o va a ganar UCAM 3-1 o va a ganar Betis 3-1. Pero, si tengo que escoger un equipo, creo que va a ganar Betis. ¿Por qué? Eh, dímelo, porque todo el mundo me ha dicho aquí que el favorito es, es UCAM. Y yo pensaba que… Bueno, eh, ¿quién fue? Atila ayer también dijo que el favorito era, era Betis. Y hoy me encuentro con muy poco favorito Betis. Me gustaría saber tu punto de vista. Mm, vale, a ver… Te voy a ir por partes. Creo que en cuanto a jugadores está bastante igualado. Creo que, por ejemplo, Ucam tiene mejor top y mejor botlane. Pero eh, creo que medio jungla de Betis es muchísimo más fuerte. Creo que Lebron eh, es un bicho. Y de hecho es algo que he dicho siempre. Yo pensaba que el tío era más malo que mi abuelo jugando al LOL. Pero el tío es muy bueno. O sea, está reventando la liga. Y creo que el medio jungla va a tener un impacto brutal en la partida. O sea, creo que más o menos es eso. Pero Hades y Vaca, ¿cómo los ves? Muy por a detrás. Ver, yo los... No, no los veo muy por detrás. Solo creo que va a haber Jungle God. Bajo mi punto de vista. ¿eh? Uf. Uf, ojito, eh. Yo es que no sé qué pensar. O sea, ¿tú crees que aquí, en, en, en esta final, quién va a aguantar mejor la presión? Tú que conoces a todo el mundo. ¿Quién va a aguantar la presión mejor en esta final? Puah. Es que, de hecho, esta final me mola mucho porque como son dos equipos que nunca han llegado a la final y todos los jugadores, bueno, casi yeah. todos los jugadores nunca han, han tenido que soportar esta presión y han llegado a un stage como este. Va a molar, ¿sabes? Porque es que a lo mejor o te choquean los 10 players o un equipo choquea o, o bueno, los 10 lo llevan súper bien y va a ser una final de la hostia, ¿sabes? Entonces, no, no sé qué decirte. Es que es complicado, ¿sabes? Decir que se llegó a una final hace cinco años sí, sí, sí. <laughs> la ganó eh y la ganó pero la... la la ganó y luego le echaron no o sea una cosa trágica subieron una foto ese fue subieron una foto suya Steam. en un jacuzzi y luego lo echaron sí las dos, las dos cosas igualmente lo de ganar y echarles era un clásico de gamer y ¿eh? tampoco eso hombre es, eso, también es, eso también es ya no se hace ya no se hacen como aquí, es como aquellas es no bueno ya no se hace no cuando, como, cómo hemos, cómo hemos cambiado, eso sí que es verdad. Eh, no sé tampoco qué preguntarle más a y No, yo es que tengo. Mmm, quiero hablar ya de línea por línea. ¿Sabes? Ese tipo de, de. cosillas. hacer predicciones. Yo, para mí, yo lo voy adelantando ya. Mi favorito, mi favorito para ganar. Por por. por lo que comenta todo el mundo del dúo medio jungle y demás esa gente me habéis convencido y yo creo que va a ser Betis. Pero sinceramente es que no sé cómo no sé cómo verlo, o sea, Nixerino, tú como jugador, estás jugando una competición donde está el Betis con gente de vez en squad, está UCAM, que al principio no, no parece ser que no funciona y de repente llegan a la final. ¿Tú como jugador qué piensas? Sinceramente que yo le ya porque al fin y al cabo nadie los ponía muy alto. Y es lo que se dice, ¿no? Que tú puedes tener un roster con muchos nombres y que supuestamente van a reventar, pero es un juego en equipo y quien trabaja mejor como un bloque y, y, y al final, y al, fin y al cabo son buenos compañeros, pues aceptan los resultados. Y estos dos son los que más lo han Me hecho. suena, me suena. Vale, vale, mira. No, no. Sí, sí, pues tiene, sí. tiene no, la verdad. Tal cual, ¿eh? Sí, sí. ¿eh? Te iba a preguntar así en plan, eh, lo último ya. Eh, bueno, lo único, lo único que te iba a preguntar es. Te, ¿Te quedas para terminar de hablar? Pues eso, pues 30 minutos que nos quedan aproximadamente, o te vas con tus cosas a darte una vuelta. Uh, ¿De qué vais a hablar? O sea, me puedo quedar un ratillo. Pues como si te quieres quedar de fondo. Vamos a hablar ahora ya enfrentamiento línea por línea y predicciones. Y ya Venga. … para casa. Me sirve, venga. ¿Ya ¿Me, está? Sigue no grande ¿Me sigue o no me Grande, joder, grande. Vamos, joder. Uf, por cierto, no, por cierto, no, no. me sorprende. Porque hay mucha gente que está diciendo en el chat, bastante más gente de la que yo me esperaba, diciendo en el chat, ¿cuándo es la final de Superliga? <laughs> sí. Es, es, a mí es, me ha pasado esta mañana, ¿eh? No, es, no es por... Claro, es que, que una final un jueves, me imagino que es un poco Counter Logic, ¿no? Para la yo gente me con... hoy, he levantado hoy y he visto que era la final hoy, jueves, sí, he dicho. Ah. Pero las últimas han sido jueves y lunes, ¿no? O estoy hablando yo sin saber. Las que han sido online y eso sí. Las que, perdona. Sí, las finales las últimas online. últimas finales sido habían sido un lunes, ¿no? Jueves o lunes, sí, sí. Mm, normalmente, o sea, la que la, vamos, la que acaba a las 2 de la mañana fue jueves sí. y la que gana, y la que gana Raider fue un lunes, o me estoy, creo, ¿no? ¿Fue un lunes? Me, me suena a mí. Es que no sé, hablo de memoria, diría que sí. Un lunes. Puede ser, puede ser, no sé. Pero, pero bueno, Si alguien esto es lo puede ahora, confirmar que pero, lo recuerde. Pero, pero vamos. esto es ahora. Antes creo que era fin de semana. Era normal. A ver, cuando había eventos. era domingo. A ver, Pero claro. yo digo una cosa. Y esto lo pregunto. O sea, y, y si alguien me lo. Ah, fue un viernes, bueno. Sí. Y si alguien me quiere llevar a la contraria, perfecto. Pero esta final no tenía que haberse disputado el domingo. El domingo es que. Ailek. y además no el domingo pasado el do ah, bueno hace, pero hace les dan, días, dices, les dan días? más tiempo les dan más tiempo sabes <laughs> o sea <laughs> vale, eh, vale, tú vale. tú habrías preferido eh, eh, tú habrías preferido por ejemplo ni sí porque queda mucho más reciente sí si miércoles el que? No. creo que fue creo que fue eh, la semifinal fue mmm, viernes sábado y habrías… Tú habrías preferido una final el domingo en lugar de el jueves siguiente, Nixerino. Uh, a ver, si cogemos el formato que suele haber siempre de torneo presencial, pues se lo jugar el día siguiente jugar a la semi, ¿no? Pero tampoco lo veo tan mal, porque así. Los jugadores pueden descansar un poco y ya prepararse bien, pero pff, yo hubiese preferido jugar al día siguiente o dos días después, pero tampoco veo mal que se hace. Ya, a Miki, los, los eventos. Eh, a mí lo de ir un poquito de carrerilla me, me mola mucho, la verdad. Sí. Esa es la realidad. Pero es que, a, aparte, haciéndolo con el formato que te digo, que, que ya te digo, pueden. Un no, no, rollo Intelestream, Oye, ¿som somos conscientes si de no, que no pero... pueden hacer la final el domingo pasado porque las semifinales se jugaron el lunes y el martes, ¿verdad? ¿Sabes, okay. que no, Sabes que no, ¿verdad, Blob? Que fue. Se jugó viernes lunes y, sábado, y martes fue cuartos de final. Cuartos? Viernes y sábado fueron las semifinales, Blob. Claro. Ah, vale. <laughs> el, el tema. El tema eso, es... eso no te lo ha dicho Turfuete, Blop. <laughs> Qué grande, Blob, tío. <laughs> el tema es que. No, crece, no, la verdad es que no. Crece la narrativa a lo largo del fin de semana. Ya ves lo que tiene ayer, está todo mucho más reciente. Y es que va a haber gente que se va a enterar de que es la final, cuando estén en el segundo mapa o en el tercero. Pues pasa esta. Y hombre, para informar a la gente, hombre, ya. Vale, vale, vamos. yo te digo lo que va a pasar. Os voy a preguntar, hasta que entre Mauro, que entra en cinco minutitos, os voy a preguntar cómo creéis que va a ir esta final. ¿Cómo creéis que va a ser? ¿Creéis que va a ser que el, lo, lo típico de el que gane el primer partido, el otro se va, va, va a estar mental y no va a hacer una mierda? ¿O creéis que van a ser equipos que van a estar pues, fuertes, que puede, puede haber quinto mapa sí o sí? Quentin, ¿tú qué piensas? Yo, a ver, aquí hablo de los, la sensación que me transmite los jugadores compitiendo, ¿no? Y, y evidentemente tengo muy poco bagaje porque han jugado pocas series. Dos, ¿no? O una, depende de, del equipo. Una cada equipo. Bueno, eh, yo al Betty sí le veo la fuerza de que si pierden el primer mapa se mantienen en la partida. Y con UCAM tengo mis dudas. Pero hablo sin saber de lo que me transmiten los jugadores simplemente. Mm -hmm. Así que no sé. Más opiniones, Backstrike. ¿Tú qué yo opinas? Estoy, yo estoy acepto? bastante de acuerdo con, con Quentin. Nada más creo que llevan una serie más que UCAM. Y eso para un equipo de, de cosas de experiencia, pues te da ese mínimo de, de experiencia que siempre viene bien. Y además, una cosa que. Mmm, como que transmiten, ¿no? Parece que psicológicamente es un equipo que está bastante bien trabajado. Tienen un plan de partida, como muchas veces dice Toad, muy claro. Estará más bien o estará peor dentro de lo que sea la partida. Pero para ellos encaja perfectamente lo que juegan. Incluso a nivel de draft te diría que es bastante difícil de prepararse contra un equipo como Betis. Y yo creo que ese aspecto de partida eh, lo arrancan la final para mí con esa, con esa ligera ventaja. Así que yo creo que va a ganar Betis. ¿Realmente creéis que es tan complicado jugar con, prepararse contra el Betis? O sea, yo creo que. Yo, eh, más LeBron, que complicado creo... lo he dicho porque creo que es un equipo que. Es decir, yo según qué posiciones sé más o menos qué van a jugar. Pero luego tienen ese dúo jungla medio que, aparte de no saber qué, va, qué, qué van a jugar, han mostrado que pueden jugar varios estilos. ¿Sabes? O sea, tú te ves. Ahora mismo UCAM se ve la serie de Betis contra, contra G2. Y dice, chicos, ¿qué quitamos? Y tienes un abanico enorme de opciones que puedes. Sí, que, pero que yo que creo que quitar. solamente tiene algo pensado para ello. La Champion Pool de Lebron, la Champion Pool efectiva de Lebron, yo tampoco creo que sea tan tan grande. ¿Tú crees? Pues, no, no, le... Lo que pasa es que se atreve a sacarlo, ¿no? O sea... Sí, eso sí. o sea Pero yo creo que funciona mucho mejor con sus campeones. Que sí que es sí, verdad que claro, la gente probablemente claro. se lo sepa peor y sepa peor jugar contra ellos porque no son meta y no juegan todos los días skins contra ellos y demás. Pero so, por ejemplo en el desempate, en el desempate contra, contra el mismo UCAM eh, se cogió un, un Graves y Un Graves. Vamos a hablar un poquito de campeones. Por ejemplo, campeones que más banea. Esto ya sabéis que es de todos los metas y demás. Esto lo va a pillar por aquí. Eh, control, le control. Eh, campeones que más banea. Betty. Eh, Camille. Betty 3. Betty Betty, Betty, Betty. Udir, luego tenemos. Al, al Atrox. Y por último tenemos a Serafín. Y campeones que más le banean a BTS. Es 58% de las partidas. Le quitan de encima a la Serafín. Yo intuyo que Serafín es uno de los picks que vamos a poder seguir viendo, ¿no? Luego tenemos, ojito, la Evelyn. Se la han baneado el 31%. Eh, luego tenemos Ekarim. Es que prácticamente todos, casi todos junglas o medios. Evelyn, Ekarim, Kha'Zix Lilia, que estos. ¿Creéis que estos cuatro picks van a seguir siendo importantes Oye, hoy? ¿esto, ¿Esto es los Vans de UCAM o los Vans, Vans, al Betis? Vans de, contra de, UCAM? No, los Vans al Betis. contra Betis. Perdón, perdón, que... perdón, perdón, Vans contra Betis. Vans contra Betis. Y me estoy Vans diciendo contra... que, que, que. O sea, me estoy diciendo que tiene poca Champions Pool Bronze si no puede jugar. <laughs> o sea. ¿Cómo que no puede jugar? Has dicho. Has dicho Lilia, Ekarim, Evelyn. Eh, ya tienes tres junglas. El Olaf ha decaído. Con el Eludir. A mí personalmente no me gusta mucho. La con Graves plan. tampoco parece su mejor mí Con amigo, Graves y con ¿Sí? no me gustan mucho, la verdad. Tampoco tiene... Es que no hay muchos más personajes que jugar ahora mismo. Pero es no que sé. yo lo que he dicho es, el, es Champion Pool efectiva, ¿no? Que no tenga Champion Pool. O sea, sabe jugar Sí, no no, varios... no, 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 no. Pero que lo que te quiero decir, López, es que de los 3-4 personajes que yo te ha dicho, claro, pero... ¿todo jungla menos uno? Los sí, tres sí, que son sí, están... pero que es normal, ¿no? Los le que, vas que son banear... tieres en el meta, yo creo que igualmente los También te digo jugar. que hay ciertos picks de Betis que no son especialmente de jungla, que creo que UCAM también les debería echar un poco, un poco el ojo. Porque obviamente, si quieres pinzar la, la Champion Pool de LeBron, pues hoy es una estrategia a seguir, pero. Creo que hay varios picks también de medio que les han funcionado bien. El Azir de Miridu, que no hace falta ni mencionarlo. Creo que es un pick al que le ha sacado siempre provecho independientemente de lo que tenga enfrente. Luego, cuando han querido jugar Split Push, ha demostrado que tiene un Lucian que sabe a lo que tiene que hacer. Luego también ha demostrado maneras con el Yone. No sé, yo creo que hay más picks aparte de la jungla que UCAM tendría que echarles un ojo. Vamos a traer por aquí al señor Mauro, que yo tengo curiosidad por ver qué me comenta. Eh, muchos datos, mucha información, y que él me comente. Mauro Gari, buenas tardes, ¿qué tal estás? Mauro, ¿qué pasa, Mauro? Qué pasa. Muy buenas, muy buenas. ¿Qué tal? Vamos a ver, Mauro, eh, estamos aquí hablando de datos, campeones y tal, y yo quiero saber que, cómo crees tú que va a ser esta serie, qué va a ser lo, la prioridad en campeones, cuál crees que va a ser. ¿Cuál crees que va a ser? A ver, no la que deberías. Eh, de Karim, yo creo que la van a priorizar los dos, pero la cosa es cuántas chiseadas tiene guardadas eh, Betis, cuántas puede banear Uka, ¿sabes? En plan, yo creo que va a estar mucho la serie de orden de eso. Entonces, no sé cuántas más cosas tendrán guardadas. Yo creo que van a tener muchísimas porque yo creo que LeBron es un jugador muy imaginativo para sacar mierda, básicamente. Uh -huh. Pero la, la serie está alrededor de eso. Yo creo que yo confío bastante en el coaching staff de UCAM. Creo que la manera de draftear que tiene Cruiser me gusta muchísimo. Creo que encuentra picks sólidos dentro de cualquier tipo de draft y tiene muchas cosas preparadas. Entonces creo que en cuanto a draft va a ser mucho. Eh, la primera partida va a ser muy clave para ver si si Betis tiene algo preparado y no funciona, creo que ahí tendrían un problema en cuanto a la, cómo llevar la serie. Pero en caso de que funcione, el draft va a cambiar muchísimo para Uka porque va a tener que manejar esa chiseada que les ha funcionado, ya sea el Nocturne, la Evelyn o cualquier cosa del estilo. ¿Vale? ¿A qué te refieres con la, con la manera de draftear de Crasher? Cuéntame. Vale, eh, creo que draftea muy, muy, muy sólido. En plan, por ejemplo, el pick de Kale del otro día me parece God. plan, aunque empezar a 0 dos y Antonio le suele me da igual. El pick llega a cierto momento que va a ganar la partida solo y no tiene. Elementos, eh, no tenía elementos giants para contestar a esa kill, no tenía ninguna Sindra o una Oriana, algo que le haga eh, Crowd Control a esa, a, 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 a esa, a esa Kale, ¿sabes? Como máximo es una Ziv y tampoco es bueno del sí, todo. O sea, zonear un poco. Encuentra, con los encuentra picks sólidos de esta manera. O encuentra sinergias dentro de su draft. Que me parece que es más sólido, ¿sabes? Por parte de Ucam. Aparte, si vemos bases del juego de ambos equipos, yo creo que las de UCAM, sobre todo en Early Game, eh, son mejores. Creo que son capaces de jugar eh, early game más potentes. Creo que son. Creo que era el equipo con mejor early game de la liga durante la fase regular. Creo que era el equipo con más gold diff. Luego se vomitaban. Pero creo que han aprendido a no vomitarse tanto. Creo que, creo que Betis es como más explosivo. Va a tener eh, situaciones en las que van a poder encontrar eh, plays que si UCAM no respeta van a sacar beneficio. Pero si UCAM respeta creo que no van a poder conseguir esas ventajas que Betis necesita para que su jungla medio funcione. Mm, vale, vale. Yo ahora con esta información que nos has dado, ¿quién va a ganar? Vale, yo las partidas las veo muy moneda, la verdad. La, sobre todo es la moneda en la que te salga Lebron. Lebron, Lebron, la, Lebron la ha salido sobre todo cara en estos, en estos players y en esta liga. ¿Qué moneda la va a salir Lebron este, este, esta final? Yo creo que veo un 3-2 para UCA, pero porque creo que UCAM tiene bases de juego para contestar estas plays que hace Lebron. Entonces, es mi predicción. ¿Ves un 3-2 para UCAM? Madre, ¿cómo estamos, sí. eh? Yo Yo, yo también he hecho 3-2, he 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 pero Betis. Yo creo que bueno, 3-2 su ahora, ahora os lo apunto. Sale Joaquín en el quinto mapa a rematarla. Ahora os lo apunto, <laughs> ahora os lo apunto. Vamos a Joaquín, hablar. Joaquín y Borja Iglesias se vamos, cambian por LeBron y, y Mini Duque. Vamos a Sería hablar increíble. ahora línea por línea. A ver qué está, Venga, está la cosa. Yo os lo voy a ir. Os lo voy preguntando. Tenemos en la línea superior, si no me equivoco, que me puedo equivocar, Rubio sí. versus. No, no es Rubio, no es Rubio, y usted, estás equivocado. ¿Cuál Rubio? es el incógnito? Rubio versus Dridi, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Sí. ¿Cómo veis este enfrentamiento, chavales? Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo lo veis? A ver, a ver, a ver. Hay que reconocer la evolución para muy bien de, de Rubio y que. Yo eso día... te, lo compro, te lo compro, a medias, ¿eh? O sea. Yo también. Yo estaba también pensando en de... la partida otro día contra, bueno, la serie contra Oscar y Nim. y. Uf. Hombre, pero con, vale. hombre contra Oscar y Nin… A ver, y usted también es verdad que cuando, ya, cuando que... las cosas le van bien con equipo, es más fácil que se tapen. Que se tapen pero... los. Las, hombre, los ya, pero por, ¿por qué no? Pero no os estoy escuchando decir lo mismo de Dridi eh, el otro día contra. Contra Giants. Y bueno, es que no, Dridi no, es un carry que... y Rubio es un tank player, en parte. Tuvo, Entonces, yo tuvo creo momentos. que. Pero si sí, lo que te iba a decir es que Dridi para mí, este split ha sido mejor que Oscar. Y si contra Oscar sufrió muchísimo, o sea, había matchas, por ejemplo, el del Sion, es que no me acuerdo contra qué jugó. ¿Qué fue el Sion contra Gunplank? ¿Me suena? Puede mm. ser, no me acuerdo. O, o un Renekton. O sea, de verdad. Que, 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 hay un top gap muy, muy serio, tío. Mm. Otra cosa es que hoy Rubio juegue bien. O pase. Eh, eh, Lebron hacia él. A o ver, tengan alguna chichada como el Yo creo que Dridi pero... es bastante bueno. Pero no creo que vayamos a ver. Ojo, vayamos a ver no que no lo haya. Vayamos a ver la diferencia tan abismal que vosotros estáis pintando. Yo a no ver, lo creo. Betis a ver, tiene es que, que, manejar Camil. que, que espera, espera. qué es diferencia abismal para ti, Juste? Pues lo que Porque vimos... a mí, por ejemplo, que le saque un nivel 20 minions, que es lo que yo creo que va a pasar, para mí es diferencia abismal uno para uno, o sea, ¿sabes? No para mí carrilear empieza en el draft y Betis tiene que manejar Camille. ¿Vale? Para empezar. Y qué, lo han manejado qué, durante has qué, has dicho, que, manejar... que ¿Por porque, tiene que que porque, ellos seguramente, porque ellos seguramente van a piquear, o Renecto, no van a piquear un tanque arriba en modo safe y saben que cualquier pick agresivo arriba, como no juegan para nada para top, les, les puede hacer sufrir. A ver, es fácil, abres el OPG de Dridi, tiene 1000 LPs jugando Camille. Vas a banear Camille, ¿sabes? eso? Sea, <laughs> bueno, bueno, y es el, Atrox, el Atrox, cuidado, ¿no? También. Por eso, ¿no? por o, o sea, Dridi es un jugador carry muy, muy bueno. Creo que el Ruby va a tener que aguantarle y solo por tanquear un van. Eso ya es muchísimo para el draft de, de UCAM, ¿sabes? O sea, es un valor brutal. Ojalá tengan un Pero ya no solo tienen... Ya no solo tanquean a Camille las cuatro, ¿eh? Por ejemplo. Pero si ya no solo el hecho de ban tanquear un van. O sea, aquí habría que ver, y es una interpretación, que yo estoy con Mauro de que no van a dejar Camille, pero hay que ver también si le van a dar a Rubio algo rollo Renekton para intentar aguantar o ganar el early. Y luego está la alternativa 2, que es quitando la, la Camille, ¿qué pasa con el Atros? Porque yo creo que sí tiene importancia. Y en función de lo que pasa con el Atros, ¿qué tienes con el Urgot? No porque Atros contra Urgot sea malo, que no lo es. Pero es que hay mucha imaginación arriba. Luego tienes el Gunplan, que yo creo que se lo podemos ver a los dos. Tienes también la posibilidad del Nar, que gusta mucho. Sobre todo en, hecho, en, en Blind Peak. Con, con Camille baneada, creo que el Nar va a tener bastante impacto. ¿eh? Claro, y. Aquí es, es aquí donde Driddy interpreta que puedo jugar Irelia también, ¿sabes? Igual sí, dice, claro. puedo, revent puedo reventar a Rubio y jugar a Irelia, ¿sabes? Ahí, ahí pues... es donde Driddy solamente se puede sacar un carry que no ha usado a lo mejor en, ningún, en ninguna serie o en ningún partido individual o algo muy puntual. Y en cambio, creo que es más difícil que veamos... En caso de sacar flexibilidad, no creo que top sea la línea en la que invierta flexibilidad. <laughs> claro, pero aquí también hay otro problema, que si dejas un abierto para Rubio, Sion ahora mismo es el mejor tanque del juego, con sí. diferencia abismal, porque la mayoría de los tanques dan asco ahora mismo porque todo el mundo se hace armor pen. Pero si tienes vida eh, por ítems, o sea, por, por, por la pasiva de Sion, sí. esa armor pay no es tan efectiva. Entonces ahora mismo Sion es el mejor campeón del juego porque la W le da un montón de vida. Entonces, sí. dejar Sion no sería idóneo para, para Ukan. Creo claro. que además yo hice un meme que fue, si Ukan banea a Sion Antonio, todas las partidas tienen muchas chances de ganar. Y literalmente Ukan banea todas las partidas de Sion. Entonces yo creo Pero que ahí va a haber el otro ban en otro sentido, ¿sabes? A mí, por ejemplo, el Sion de, de Rubio es que, vamos, vuelvo a la partida del otro día. Es que me pareció... Pues muy malo, o sea… Ya, bueno, pero el campeón tanque igual, sabes, bueno… Sí, sea, sí, está aquí sí, para poner el Cor correcto. Pero al fin y al cabo, si tú no escalas o te dejan por detrás, pues sí, el Sion sí, es una sí. bola de carne al fin y al cabo, pero… Es eso, yo creo que va a ser mucho alrededor de estos dos picks, el Cam Camille y Sion. El que consiga uno tendrá una ventaja y a ver qué agujero puede hacer Dridi, porque lo mismo va a hacer Betis alrededor de mi jungla, ¿sabes? Posiblemente, Vamos a otro lado, a otro lado que aquí. Yo creo que eh, este, esta línea va a estar más representada por el estilo y lo que quiere hacer cada uno de los equipos que por la calidad individual de cada uno de ellos. Creo que ambos, tanto Rubio va a jugar bien lo que le van a proponer, como Dridi va a jugar bien lo que le tiene que proponer. Mi punto de vista, ¿eh? Sí. ¿eh? Creo que no va a ser relevante. Spoiler en la top lane, pero aquí está. Luego, nos vamos a la jungla. Lo mismo que te he dicho arriba, te lo digo en jungla. Pero, pero, o sea... por, pero tanta, tanta, tanta Yo no veo tanto gap en ambas posiciones. Es que pero veis. es que no, no vemos ¿Veis? tanto gap porque es que… Si tú te pones la serie del otro día de… de joder, tío, estoy perdonando. De, Uca, Betis, ya, ya. Ah, de bueno, Betis. De Betis. Y te miras la de UCAM… Es que el, el, el movimiento de remo que tiene que hacer constantemente Lebron hacia Rubio es insano. O sea, la partida de la Evelyn, por ejemplo, es escandalosa. Y, y, y el problema es que todo esto no permite ver que a nivel de mapa y a nivel de desarrollo de la partida es, en mi opinión, evidentemente, y no tengo todo el bagaje de los mejores de uno, pero Lebron es claramente mejor que Ades. Otra cosa es que Ades aporta... Eh, mucha comunicación en el equipo que hace que el resto de compañeros estén enchufados que es algo que valoran mucho a ellos y yo no, de, de, desde luego es un dato pero no, a nivel y, que son, y que son dos perfiles, y que son dos perfiles muy diferentes. Es que... Ades seguramente es un jugador que esta serie, si le dejan un poquito coger lo que a él le gustaría, lo que Ukan quiere, pues solamente le, le veamos en Udir, le podemos ver en algún Ecarim, le podemos ver incluso en algún Scanner. Hombre, en es, cambio. Que le, es, que, es que Ades sí. es más un complemento y Lebron Exacto, es le da... Exacto, es un habilitador, por ejemplo, de Dridi o sí, un habilitador sí, de Rafita, sí. y en cambio Lebron es el tío que lleva el peso del carril en su equipo, o uno de ellos, claro. Es que así, si así, por que Lebron es mucho mejor, también creo que Dridi es bastante mejor en tope. ¿eh? No sí, pues claro, si tú pones a LeBron en el Nukam, sería mucho peor jugador. O sea, mostraría sí, peor. O sea, probable, sí, sí probablemente. Se le notarían notaría más las costuras. Probablemente claro. se le notarían mucho más los errores y las costuras, sí. Porque tienes ahí a Hades constantemente cubriéndote o haciendo plays o jugando Skarner, Ekari, o ¿sabes? Yo en eso es estoy días, de acuerdo a medias, pero... Pero bueno, de todas maneras, yo valoro muy bien a ades en cuanto a su early game. Creo que... Eh, 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 tiene la capacidad de moverse eh, muy bien alrededor de su pacin y de las líneas que tiene que jugar alrededor, ¿sabes? O sea, eso Lebron, yo creo que comete muchos errores. El otro día estuve escuchando a Yoya -Yo en su stream. Hablaba mucho de Lebron porque todo el mundo lo preguntaba. Y estaba hablando de que hay jugadores que le ponisaría muchísimo lo que hace Lebron. Y yo creo que igual. Ares no lo hace, pero vamos a un European Master y yo creo que ahí sí que se puede castigar. Y estoy de acuerdo, creo que comete bastantes errores en Creo que, que salta a para... la vista que LeBron tiene un estilo muy solo Q. Que gran mérito no parte bien. de ello es que lo haya podido incluir en el equipo y que el equipo se haya adaptado a un jugador con este estilo tan definido. Pero sí que es verdad que dentro del high risk que juega LeBron es que hay equipos con un macro mejor que te puedan castigar mucho eso. Es verdad que yo creo que no fue muy afortunado, ¿no? Cuando vino aquí Nix con, con sus palabras. Pero una de las cosas que decía era eso, ¿no? Que muchas cosas que le salían bien a, a Lebron, ¿no? Estos ganqueos tan de solo Q muchas veces, ¿no? De voy a medio a nivel 2, nivel 3. Que a lo mejor aquí en eh, Superliga, pues le funcionan bien. Yo creo que un equipo en Europa, yo no sé a qué nivel le van a penalizar. Si juegas contra Ano, ah, pues seguramente tampoco. A ver. En el momento en el que te venga un equipo top de, de RL, pues. Va, sí. Me Va a venir Marco, Karin KT, claro. Stalker y. Y, y eslatan, esas cosas ¿sabes? Sí que ¿y se esa gente, cuenta? vamos, ah. eso, esos no dudan, esos te van a partir, ¿sabes? Pero y... yo creo que es eso, a nivel Superliga, ese estilo es que a mí me parece con el que más carry puedes hacer y se está viendo. Eh, comentario así, bueno, comentario: un datito que ha puesto por aquí Control, eh, porque le he dicho, búscame cosas, me he hecho, ok, y me pone: eh, Cuando va por delante a minuto 15, Betis tiene un win ratio del 90%, UCAM un 71%. Son cosas que yo os dejo por aquí y vosotros usáis como más os parezca. Ahora vamos a hablar de medio. Mini Duque contra Vaca. Vaca que bastante, al principio, bastante fácil, pues, la verdad. yo creo que al principio, no sé si decir que Vaca era el peor eh, el peor jugador de, de Ucam o uno de... No, no, eso ver, lo puede seguir, eso eso seguir diciendo ahora, creo. ¿eh? Pero, claro, pero, claro. pero de lo peor, pero para mal, porque la verdad es que no jugaba... A ver, es que bien, lo peor suele ser Baca, para mal, Juste. Pero Vaca, con el paso del tiempo, ha mejorado bastante y yo creo que fue muy determinante el, el otro día. Entonces, hizo, hizo unas semis muy buenas. Entonces, yo os usado. quiero preguntar ahora, ¿qué tal veis esto? ¿Qué tal veis? Eh, este enfrentamiento en la línea de, de medio hay si menos creéis gap? Que, que se puede venir abajo. Mini Duke hay menos también, que es un jugador que recordemos Movistar Riders, no sé si fueron cuartos o semifinales, que se vino muy abajo y él reconoció que había tirado la partida él solo. ¿Creéis que puede pasar eso? Y, y también, ¿qué diferencia de, de nivel veis? Eh, ¿Tú qué Yo... diferencia de nivel ves? Y luego, Blob. Hombre, desde luego, lo que iba a comentar yo es que obviamente el gap se ha cerrado porque mmm, Baca creo que ha mejorado sus prestaciones, sobre todo en, en, en playoffs. Creo que los drafts le han beneficiado un poquito más. Creo que algún tipo de pick un poquito más agresivo le ha beneficiado, en lugar de jugar tanto quizá escalar como corki, como Azir, etcétera, etcétera. Pero yo, sobre todo, ya no tanto basándome a nivel mecánico, sino a nivel de la importancia que tiene de cada uno dentro de cada equipo, es que a mí, sobre todo, la ya no la, la soltura pero la variedad, eh, las, la multiplicidad de opciones que te da Mini Duque. Sobre todo con su dúo Jungla, me parece que es un gran valor. Y me parece de. No te voy a decir que hay un gap enorme, me... no te voy a decir mid difference, pero sí que me parece que que puede marcar eh, mucho más la pauta en esta eliminatoria que no bueno, Vaca. claro. Mi cuestión con Miniduke es que él juega mucho para Lebron. O sea, él sí, va a dar muchos sí, de sus sí, ways, sí, 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 sí. va a hacer lo que sea para que Lebron se ponga. Totalmente. Total. En cambio, es como un poco opuesto, pero tampoco destinan tantos recursos a Vaca. Entonces, siento como que Betis va a poder jugar a su juego. Otra cosa es que luego ya haya más eh, eh, partícipes dentro del juego, pero en cuanto a Mid-Jungla, creo que va a estar mucho más con Forbetis que Uka, en muchos uh -huh. sentidos. Porque no veo a Baka castigan, evitando que MiniDuke juegue para el Eblon, ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Es que yo, por ejemplo, eh, que, de hecho creo que se me escucha repetido en el micro de Mauro, que lo dicen por sí, el chat. Sí, sí, sí. Eh, sí. Eh, la cosa es que yo veo a MiniDuke capaz de pillarse un Jones si hace falta... Y en la siguiente partida, capaz de pillarse una, una fin con un propósito totalmente diferente, si tiene que jugar para LeBron o si tiene que jugar para él. Y en cambio a Vaca, dentro de su Champion Pool, que no sé hasta dónde llega, pero sí que le veo en un perfil mucho más cerradito. Así que… Y, y, y de eso te he hablado cuando al principio hemos hablado de la serie, que creo que es mucho más impredecible el tema del, el tema del draft para, para UCAM. ¡Ojo! Vamos a ver, porque tenemos aquí Veteran, veteran People. Veteran People, esto es referencia que no lo entenderán muchos. Champi14. ¡Champi14, un aplauso para Zambi. Un hola. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué pasa, tiktokero? Vamos a ver, tiktokero profesional. Se tío, ¿se ¿Sí? perfectamente? Se te escucha como Rambo, tío. ¿Y que, que la sí, vais, sí, parece que no puede respirar. Que la, va, que, eh, la vais a liar parda, empezáis a las Quiere cinco pinta, y cuarto… Eh. Mira, mira, partido, mira, mira, mira. mira … Eh, ¿Qué tenéis…? <laughs> Qué que ya el TikTok. Eh, ¿Qué tenéis por ahí? ¿Muchas cosas secreta. Bastantes cosas secretas. Ya ha salido lo de Shox. que eh, sí. Se han de pesar, rodeando de entrevistar. Sí. ¿Sí? Pero... Eh, Sintonizad ¿sintu... puedes... la radio, por favor. Señora, escucha Ha sido de la radio. Señora, por favor. favor. Aleje el móvil hola. de la tele. Pero, ahora, ahora, mejor, ahora mejor, ahora mejor. Vale, vale, vale. Ahora bien, eh, pues nada, bueno, ha venido Mellado, Solo lo sabe todo el mundo. Va a estar sí. Shocks en la previa, vamos a poder hablar con ella un rato. Qué guapo. Eh, vamos a tener corresponsales, como el año pasado antes del COVID, van a poder estar en la casa de los dos finalistas. Y el plato está guapísimo, es una pasada lo que tienen aquí montado. Estamos ahora con pruebas. Y hay un par de sorpresillas más, que eso vale. sí que ya pues no, no puedo decirlo. De hecho, mira, tengo a Mellado aquí, que acaba de salir del baño. Mellado, saluda. <laughs> Este, sorpresa, sorprendente todo. Sale del baño ah, Mellado sí, y no por... Imprevisible, pum. Imprevisible, pum. ¡Imprevisible, <risa> ¡Pum! <risa> <risa> ¿Lo calificarías, Champi, de, de, de sacadita? La, ¿La final. No, Me, eh, sí, hay eh, muchos, eh, muchos. Vamos a ver, oye, lo quiero... plan... mellado no es, oye. Mellado no oye. Mellado no os oye. Vamos a ver, ah, quiero vale. predicciones, pídele mellado. predicciones. Me, mellado, tu predicción. Pre 3-2-Betis. Grande Betis 3 2 UCAM, Vale, vale, ojito. Champi, ¿tú cómo lo ves? Pues bueno, dejo a Mellado ya que se meta. Eh, yo, para ¿Cómo? mí. Es... Que se meta, que Mellado ¿Sí? se, se vaya a meter mucho. ya. Joder, qué que pronto. No, que se meta en el plato, es que estoy fuera, la puerta del plato. Eh, ah, vale, vale. Yo, para mí es 3-1 UCAM. ¿3-1 UCAM? ¿Por qué? ¿Por qué tú vas con, con UCAM? Me, me parece que, que es un equipo que ha jugado mejor al League of Legends durante la temporada y en su pico es mejor. El tema está en qué versión de UCAM va a venir hoy, ¿no? Es un equipo. Que es su primera final de todos, entonces hoy podemos ver un UCAM que choque, pero si vemos un UCAM. Que... Sí, ese UCAM podemos ver, de hecho. No, ese no le es. No, pero no le, no le, pues le interrumpáis, me interrumpáis. Me dejadle que termine. Me parece que es mejor equipo UCAM en su pick de lo que puede llegar a ser. Tal vez, tal vez es un equipo que puede sorprender un motor. Creo que es impredecible de fin de la final, o sea, puede pasar cualquier cosa, pero UCAM me parece mejor equipo en pues ya está. Eh, eh, Champi, no te vamos a molestar más. Muchísimas gracias por tomarte la molestia de, de a punto de empezar a eh, entrar aquí con nosotros. Muchísima suerte. Mu tenemos muchas, 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 muchas ganas de ver todo lo que tenéis preparado. Así que te mandamos un fortísimo abrazo, un aplauso y te vemos en, en ya, en ya te vemos. Un aplauso para Champi. ¡Grande! Gracias, Champi. Gracias por invitarme y, y perdón por haber entrado. Es que estamos acabando. Nada, programa, nada, nada. No, hombre, no, gracias no, hombre, gracias a ti. Gracias a vosotros. Un besito, un besito, Champi. Grande, joder. Qué ganitas, eh. Chao, siempre, chao. Hasta luego. A mí siempre me ilusiona. La verdad, me ilusiona. Vamos a ir terminando ya. ADC, tiradores, A AD de Por un lado, Namex. Y por otro lado, Rafita. Ah, Rafita from Murcia se lo merienda, ¿eh? <laughs> Yo creo que puede ser que sea. Las sí, cosas ¿no? como son, ¿eh? Si Podría juega como ser. en las semis, desde luego. A ver, Rafita from Murcia también hizo un poquito la del Kamikaze, ¿eh? Yo creo que dos para dos Rafita plasma. Pero movimiento por el mapa, igual al revés. Igual Igual, igual, igual y Namex y White van a moverse más, ¿saben? Si… Por influenciar más. Sí, ¿tú crees? Mm, mm. Más opiniones. Yo es que creo que la, se underratea mucho la sinergia lebron whiting que es con la que vinieron, ¿sabes? Whiting fue el que trajo a LeBron, al final, ¿Es verdad? porque se conocían. Sí ¿no? que es verdad que, que Whiting en línea es muy malo, ¿eh? Sí, no he dicho eso. No he dicho pero pero sí, luego sí, los dos, sí, tanto, sí. Tanto, <laughs> tanto, whiting como, tanto Whiting como Plasma, luego los dos para mí funcionan de algo un poquito más parecido. Son los que tienen que iniciar sí o sí. O sea, creo que ya no en cuanto a Champion Pool, pero creo que en cuanto a estilo, los dos tienen, tienen como la misma función en ese equipo, ¿no? O sea, en el 2 para 2 es un poco lo que ha dicho Mauro. En el 2 para 2 creo que, que la botling de Betty es bastante peor que la de Ucam, Pero luego sí que moviéndose por el mapa igual Whiting es mejor que Plasma. Pero yo creo que a nivel, a nivel peleas y a nivel mecánico es Plasma es bastante mejor también. Entonces, pues, sí. pues... No sé. Ahí es un poco ponerlo en una balanza. Venga, pues oye, vamos a. Vamos a. en menos de 10 minutos de programa. Y hay que hacer la pregunta. A vosotros, gente, La gente, pregunta. gente, gente del a chat. es del chat. Gentes del chat. Vamos a ver. Oye, voy a ver el resultado porque antes no sé qué ha salido. Antes ha salido Betis ganador con un 77% de los votos. A principio. Después de un de, de, de una previa donde prácticamente todo el mundo ha dicho que el ganador ha sido. Eh, que el ganador es de su camp Vamos a ver qué tal. ¿Quién gana? Y lo pongo por aquí. Betty. Nos toca hacerla a nosotros ¿Para? ahora. Y ahora os toca hacer la predicción a vosotros también. Muy difícil esto, ¿eh? Uh, 3 UCAM. 3 ¿3-1-Ucam por qué? Pues la verdad es que un poco parecido a lo que ha dicho antes Champi cuando se lo ha escuchado. Eh, <risa> <risa> en la parte ajá, que ajá. se lo ha escuchado. O sea, creo que, creo que juegan mejor al, al League of Legends. Eh, y, lo, y creo que durante toda la temporada han jugado mejor. Sí, que creo que igual son un poco más cuadriculados eh, en comparación al Betis. El Betis creo que si sí jugaron un poco más. Un poco más diverso en las semifinales, sobre todo jugaron drafts bastante distintos entre ellos. Entonces, quiero, quiero ver cómo, cómo prepara UCAM, sobre todo el tema de, el tema de los drafts y cómo, cómo van a hacer para denegar a LeBron, porque sí que creo que, que el Betis es bastante dependiente de, de que LeBron vaya por delante. Siento que, que el Betis, si, si se queda por detrás de su jungla, eh, realmente se queda un poco sin ideas. Así que, por ese lado, creo que si sí consiguen denegar, denegar a. A Lebron eh, se pueden llevar la fila. Vale, vale. Pues tenemos Blob, bueno, eh, UCAM 3, Betis 1. Después de decir esto, enhorabuena al Betis. Enhorabuena al Betis, final, tal. Todo, etcétera, amarillo, etcétera. todo amarillo. tu predicción. Yo voy a cambiar un poco la estrategia de todo este año porque he ido más con la cabeza que con el corazón y me he comido un poco una mierda. Así que yo creo que es. A mí me da la sensación de que es un poco mejor equipo como tal UCAM. Pero creo que sí que Betis es muy original, ¿no? Con esos planteamientos. Entonces, no creo que le pueda quedar mucho para esta final. Entonces, creo que UCAM ha tenido tiempo para prepararse y, siendo ligeramente mejor equipo, creo que se puede imponer. Pero, como alguna partida debería sacar el Betis por, por sorprender y por estos planteamientos tan originales, voy a decir 3-2 para, para UCAM. 3, 2 ¿No creéis UCAM? también que, que Betty se ha enseñado mucha más chiseada claro. que, que, UCAM y es que Es que, que yo no sé cuántas más cartus. cosas pueden tener, ¿no? De, de estas. Que. Supongo que la primera partida sí tendrán algo. Luego se irán a, adaptando a la, a la serie. Pero fijaros en cómo fue la, la semifinal, ¿no? Si, si la primera partida, ¿no? Con el Cartus, con el Nocturne, no les funciona tan bien, no fuerzan esos bans, no sacan ahí de la zona de confort al, al rival. Igual hubiese sido otra serie, ¿no? Entonces yo creo que también estuvo muy condicionada por el éxito de esa primera achiseada, entre comillas, ¿no? Y no sé si hoy pues, eh, van a conseguir un éxito tan grande con esto. Pues le voy a preguntar ahora a Backstrike. Backstrike tu predicción aquí, cuál, ¿cuál sería? Ahora, por ahora, gente de maníacos. todo el mundo va con Ucam, todo el mundo. Entonces no sé si tú vas a seguir igual o vas a cambiar. ¡Viva Jesucristo! Yo opino, yo voy a decir 3-2 para el Betis. Voy a cambiar un poquito de respeto a mis compañeros. Parto de la misma base en que creo que UCAM en cuanto a macro y creo que mecánicamente en general, son ligeramente mejor equipo. Pero creo que el Betis será porque les he visto en una serie más. Creo que tienen una capacidad de atrás al rival muy buena. Creo que tienen una capacidad para sacar cosas que los demás equipos no sé si pueden, pero no se han atrevido a hacer. Y al menos un equipo que me demuestra esa fortaleza, variedad y que encima creo que a nivel mental. Están, están muy bien rodados para, estas, para este tipo de eliminatorias. Yo digo que van a dar la sorpresa, si es que para algunos es la sorpresa de que gane Betis. Y yo digo 3-2. 3-2, vale. Quentin, yo estoy bastante con Baxlike. Eh, yo voy a decir 3-1 Betis, porque vale. mmm, día de final creo que aquí la experiencia es un grado y el punto de vista emocional. Y vuelvo al argumento que utilizaba antes de que yo creo que el Betis es más fuerte en ese aspecto. El problema es. Eh, al igual que veo su ventaja veo su inconveniente y ese mini Duke entra en un en un Mental. estado de emocional negativo si le van a las cosas y ahí es cuando creo que Ucam tiene una baza pero si no yo creo que Betis gana bien la, la verdad la verdad es que es, es un buen punto ¿eh? yo creo que es un buen punto yo mi punto de vista mi, mi, mi voto es 3-1 para Betis yo creo que se lo va a llevar Betis eh, porque creo que son mejores eh, individualmente en medio, eh, medio jungla. Y creo que Wydin también está prácticamente al, al nivel de plasma para lo que importa para esta serie. ¿Vale? Mi punto de vista. Así en resumen. Y eh, hablan tan, tan bien los distintos jugadores de ese, del dúo medio jungla, del dúo medio jungla, del dúo medio jungla... Que... Yo sí que veo un problema. Veo el problema que ha dicho Quentin de a ver si Miniduke no se viene abajo. Que lleva… Yo creo que lleva bastante tiempo sin venir. Que también te digo, Juste, ¿vale? que si pasa lo contrario y se viene arriba, es una almorfeada y ganan 3-0. Claro, ¿eh? o sea... pero también es cierto que en el equipo contrario creo que tienen menos experiencia, sobre todo en este tipo de, de situaciones. ¿vale? Es que el, el tema de las finales es que… Todo lo de antes, de cómo vienen y tal, es muy relativo. Porque no tienen experiencia prácticamente ninguno jugando finales. Van a tener mucha presión, porque todo el mundo espera que ganen internamente. Y hasta que no empiece la partida, esto no se va a poder percibir. Vamos a ver fallos muy tontos a nivel de las hits. Vamos a ver fallos muy tontos a nivel de un torretazo en un trade. Eh, de que alguien plantea un invade, de eh, trufero. Eso va a pasar. Y encima, eh, en Superliga va a ser probablemente más acentuado. Es que Entonces... Mi... Dime, dime. El que está acostumbrado a vivir en el alambre en muchos niveles es, es el que más miniduque. Y el, el problema está en que, en que esa sobreexcitación que van a tener, pues le pase mala pasada. En mi opinión, ¿eh? que a lo mejor luego no pasa nada con lo que te estoy diciendo. Pero es que ha pasado tantas veces que me cuesta creer que yeah. no ocurra hoy también, ¿sabes? Uf. Pues chavales, no bueno. queda nadie por decir su predicción, Oye, ¿no? Yo. Lo tenemos todo, ¿no? ¿Qué dice, ¿Qué dice control? Control, ¿tú qué crees que va a suceder? <laughs> Eso, eh. Claro importante. que no, eh, no quiero alterar la competición, la verdad. <laughs> eh, eh, control, alterala un poco, por favor. Por una vez, por una media, vez. Media alteración, ni que vez, sea, va. Por una, una vez, vez ni que sea, nunca, nunca, nunca se sí, moja. Vale, salir que del que va paso a diciendo mucho. De meter? verdad. ¿Crees que va a haber no. quinto mapa? ¿Me lo preguntas a mí? Sí. Mmm. Creo que no. Pero no lo sé. <laughs> Espero que no, ¿no? No, oye. No, yo por mí. A mí me Se apetece mucho, A dormir, chicos. A mí me apetece mucho, ¿eh? De hecho, ¿cuántos mapas puede haber como máximo si por lo que sea quisiera que la final terminase antes de las 10 de la noche? Eh... Cuatro y justo con, bueno pues con, con, con cuatro, cuatro mapitas con... eh, el quinto mapa no que no se haga no, se lo a ver el postpartido, el postpartido, coño a las diez claro así. sí <laughs> sí 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 de hecho voy a voy a ver a otros raidearse entre ellos de hecho. No, 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 no 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 me interesa no 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 Javier, Betis, 3, 1, UCAM. Martín, 3, UCAM, 2 Betis. Reset, 3, 1 para Betis. Marco, igual. Future, igual. Nixerino. No, ha dicho... dicho UCAM. Marco habrá dicho UCAM, ¿no? Claro, es que has dicho 3, 1 no, Betis y 3 1 reset, UCAM, ¿no? He dicho... Ah, no, perdón. He dicho 3, 1 UCAM, para UCAM. Res, sí, para reset. Eso sí. Marco y Future, igual. Nixerino, eh, 3, 1, pero para Betis. Mauro ha dicho 3, UCAM, 2 el Betis. Luego Mellado. 3 eh, eh, Betis, 2 UCAM, ¿vale? Champi, 3-1 para Betis, Blob, 3-1 para Betis, Toad, 3 2 para Betis. No, yo he para... dicho UCAM, yo he dicho UCAM. <laughs> ha dicho UCAM? Ah, sí, sí, ya sí, sí. no, 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 no sé ¿Te he lo dicho. que estoy diciendo. Hostia, me está, <laughs> está no dando clarísimo no este esta repaso. Sí, <risa> sí, <risa> sí, me gusta no, Me he enterado de todo, la verdad. El favorito, que lo voy a poner en Twitter ahora mismo. Me ve bien a Champi. El favorito es, de todo lo que hemos dicho, UCAM. El público ha dicho en las dos ocasiones Betty. Vamos, Yo tengo Leo, una pregunta. Leo, 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 y, Leo, Leo. Y, y, y lo digo por saber, porque si el favorito es Sukum, entonces G2 Artic no era tan favorito, ¿no? Joder, o sea, no, te, no, no entiendo. El, 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 ¿no, ¿Te puedes repetir, que no me he Claro, o sea, si el Betis gana al superfavorito favorito de los playoffs. Que sí, que sí, cuenten que le van a dar el, el premio honorífico de tercero a Giants, se lo van a dar ahora. <laughs> no, 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 lo digo, lo digo en serio. O sea, no sé, se valora poco eso, ¿no? Eh, yo es que no, no, no lo sé. Sí. Bueno, vale, ok, ok, ok. Sí, 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 sí. sí, 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 sí. Como, sirve, diría, como, como diría Sócrates, sí. Nos vamos a ir. Gracias a todo Amarillo, BlobGG, Backstrike, Quentin… Nada, Mauro, por venir. Tremendo, gracias por venir a esta maravillosa previa. Nada, tú tampoco estás mal, lo Podéis ver todo en el VP O también… Gracias por invitarnos, Juste. Gracias de por nada. invitarnos, Juste. De verdad, venga, un placer trabajar no no con gente Sacadita venga. por tu parte. gracias. Venga. O nos podemos ir al Falta poquito de eh. FullHK para que lo veáis por aquí. Falta poquito, no. Falta nada. Ya está. ¡Venga, hombre! Le dicho, que veamos por aquí, el ¿qué? <laughs> que me ponga el que en dónde. Eh, chavales, estáis, es, ¿estáis ready qué susto, ya. Qué susto, qué sí. susto. Sí, estamos ready. Pues Antes entonces que tú. os voy a dejar con vuestras cosas de los videojuegos, que lo paséis Ajá. bien. Os dejo con os dejo con Micael, con Gayetukis, con Pedro, con Huehueycon y con Pazos. Eh, hasta luego, gente. Eh, hasta luego, venga. Hasta luego, videojuegos, chao.